presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés. Todo esto es posible gracias al trabajo intenso de mis colegas aquí en la radio, en la producción, en la edición y en la difusión del programa. Transmitimos en vivo y en directo a través de la red nacional de IDR Radio, radioemisoras y canales de televisión que están distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. También, como ustedes saben, estamos transmitiendo en algunos medios de comunicación, radios y canales de televisión de manera diferida, ya que no tienen la posibilidad algunos de estos medios de darnos un espacio a esta hora. Así que si usted nos ve o nos escucha en otro horario, no es que estamos produciendo otro programa, sino es este que muy amablemente colocan en ese espacio. Quiero agradecer aquí en Lima, en el sur, en Villa El Salvador, a la histórica Radio Estéreo Villa y a Radio Emanuel en Huaycán, en Atevitarte, por ser parte de esta red. Y quiero también agradecer a quienes ya nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en idlradio.com, idlradio.p, pero también estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en iVoox, en Spotify. Dos plataformas muy importantes transmiten el programa, La Mula y Útero. Así que usted escuche el programa, sigue el programa ahí y también entérese de un montón de cosas que ahí abordan que van a ser bien importantes para tener un panorama completo sobre lo que pasa en nuestro país. También quiero agradecer a quienes nos siguen fuera del país, a quienes lo hacen en las regiones y a quienes junto con escucharnos y vernos nos comentan, nos hacen llegar sugerencias y además tienen la generosidad de compartir el programa. También quiero agradecer a otros medios de comunicación que como hoy toman algunas notas del programa para ampliar las coberturas o la cobertura que hacen sobre los temas que consideran más importantes. Y gracias también a todas las personas que muy amablemente, siendo parte de los medios de comunicación, se interesan por ser parte de esta gran familia. Soy Glacier Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes en la jornada de hoy. Y ahora el editorial con Glacier Tuesta. Ayer se ha iniciado, como estaba previsto, la distribución y sobre todo el inicio de la vacunación en nuestro país, lo que es una muy buena noticia que hay que poner en relieve. Y esto se está haciendo ya a nivel nacional porque hay que administrar de la mejor manera el primer lote de vacunas que nos han llegado, que como ustedes saben son de 300.000, luego serán 500, llegarán a ser 1.000.000 dentro de algunos días, esperemos que no más de una semana, y eso va a ir como corresponde, además dirigido para poder inocular, para poder vacunar, para poder inmunizar a quienes están en la primera línea de respuesta al COVID-19. Eso ya está en camino, ellos están empadronados y por lo tanto ahí no va a ir tanta o no va a haber tanta dificultad. Y sin lugar a duda, pues la cantidad de vacunas que han llegado son insuficientes. Es decir, no hay que darle vueltas a asuntos que son obvios y evidentes. Pero el esfuerzo que se está haciendo va, creo yo, más temprano que tarde, llevarnos a estar en una mejor posición para poder ya tener más vacunas que distribuir y que, por cierto, aplicar en el orden y en el cronograma y en las fases que ya se ha establecido. El presidente Francisco Sagasti ayer se vacunó, tarde-noche, ya en el hospital militar, y aquí estamos viendo las imágenes de los médicos, las enfermeras, enfermeros y personal de primera línea que ayer recibió la vacuna, porque ellos están todavía muy expuestos, sobre todo en el pico de esta segunda ola, que la verdad ha sido mucho más intensa de lo que uno podía haberse siquiera imaginado. Había cuenta, la primera fue brutal por los números que ahora se exhiben de lo que ha sido esa intensidad, esa presencia tan intensa del virus en nuestro país. El presidente Sagasti no fue el primero en vacunarse. Eso cambió. Parece que el gobierno evaluó y prefirió comenzar por el personal de salud. Comenzó en el hospital Arzobispo Loaiza y luego se hizo en otros hospitales a nivel nacional. Y aquí, digamos, estamos frente a ese palo encebado.
¿no es cierto? Es decir, se va avanzando, se va subiendo, pero seguimos cayendo, porque hay esa mala costumbre, esa creo yo costumbre que está marcada por la mala fe de algunas personas, de buscarle siempre el lado negativo a las cosas. Es decir, no estamos en la mejor de las situaciones, no hemos desarrollado el esfuerzo debido durante todo el periodo que esto iba a hacerse de manera sostenida, pero el gobierno, en el marco de las tremendas dificultades que tiene y en medio de que ya el mundo está totalmente movilizado para conseguir vacunas, pues ha hecho un esfuerzo y ha conseguido algo que es importante. Ayer, por ejemplo, el presidente, yo lo anuncié acá, dije en un momento que seguramente el presidente se va a vacunar y decidió no vacunarse. Para mí hubiese sido importante que, por cierto, sea él el primero en hacerlo para dar esa señal inequívoca de que por ahí hay que avanzar todas las personas en un país que en este momento clama de manera esperanzada porque esto se haga de la mejor forma. Pero no lo hizo así y eso no cambia tampoco significativamente el panorama porque empezaron por quienes están en la primera línea. Pero la crítica ayer era que ¿por qué no se vacunó el presidente primero? Y empezaron a desarrollar una serie de críticas de que hubiera sido importante, que debió ser así, de por qué no lo hicieron así, que gobierno malo, gobierno ineficiente, gobierno poco capaz. Pero si se hubiera vacunado el presidente primero, cosa que algunos estaban ya diciendo, ¿cómo puede ser posible que él, por tener el poder, simplemente sea el primero cuando hay otra gente que se está entregando día a día con riesgo su vida poniendo al servicio de la población? Entonces, perro del hortelano, ¿no es cierto? No es posible satisfacer a todos. Pero lo importante es que ayer el presidente de la República se puso la vacuna y dijo que no tengan miedo a la vacuna, que la vacuna es fundamental. Y lo dijo de esta manera. Vamos a escuchar. Yo solo quiero poner énfasis en la importancia de las vacunas. Tenemos 200 años de usar vacunas para prevenir todo tipo de enfermedades que han salvado millones y decenas de millones de vidas en todo el mundo. No le tengan miedo a la vacuna. La vacuna, como se ha dicho, es el mejor escudo en la lucha contra las enfermedades transmisibles del tipo que lo es el COVID. Más aún, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto un esfuerzo tan grande que han realizado los científicos de todo el mundo. Hemos visto cómo diferentes laboratorios han llegado a producir vacunas por distintos métodos, pero todas ellas rigurosamente probadas y efectivas. Bueno, esto es bien importante, ¿no? La vacuna es fundamental, es la respuesta más eficiente para el problema que hoy día tenemos. Cualquier crítica que se pueda hacer a la vacuna tiene que ser rápidamente respondida de la manera como el presidente lo hizo ayer, pero en un tono un poquito más enfático y un poquito más firme, para que la población se termine de convencer de que todas estas voces que están alrededor de no se vacune, en realidad no solo no tienen la razón, sino claramente están contribuyendo a un escenario donde lamentablemente pueden las muertes y los contagios y la intensidad de la gravedad de cuando ya uno tiene el virus pueda mantenerse. Y eso hay que rápidamente contradecir. El presidente tiene que, junto con lo dicho ayer, que desarrollar desde el Ejecutivo una campaña muy fuerte para que la gente esté dispuesta a vacunarse, que es, como él bien dice, lo que la ciencia ha encontrado como respuesta al virus. No hay otra, pero obviamente tiene que mantenerse de manera constante lo que ahora ya es una regla y un denominador común, es decir, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, la distancia social, y no estar en lugares cerrados. La vacuna va a llegar y probablemente en los meses siguientes nos va a tocar, pero mientras eso suceda, e inclusive cuando suceda, hay que mantener esto como nuestros nuevos modales, nuestras nuevas costumbres, nuestra nueva manera de desarrollar. Porque además, como ha dicho la ministra de Salud, las nuevas variantes del COVID-19 hacen que esta segunda ola sea un tsunami en el mundo. Vamos a escuchar. Se calculó un 200% de aumento del consumo de oxígeno. Ya estamos en 300%.
Las nuevas mutaciones del coronavirus están haciendo que esta segunda ola sea un verdadero tsunami a nivel mundial y, por supuesto, también entre nosotros. Todos los sistemas de salud, todos, estamos muy afectados por la pandemia. Todos estamos cansados, estamos tristes por las dificultades que tenemos para atender a todos en medio de un sistema de salud que es muy frágil, especialmente por la impotencia ante la pérdida de vidas de nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo y las personas que llegan a nosotros buscando ayuda. Bueno, esto es importante y esto va a estar acompañado de algo que uno tiene que mirar en su dimensión real y tiene que ver con el reporte que ha hecho el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas. Miren ustedes este dato para complementar lo que la ministra de Salud acaba de decir. Todo esto hay que hilvanarlo. El presidente de la República se vacunó, ha llamado a todas las personas a estar atentas y cuando le toque tiene que vacunarse, es la respuesta de la ciencia a este problema tan grave que estamos viviendo. Luego el presidente de la República ha dicho también que tenemos que dejar el miedo de lado y que todo hay que hacerlo para por las familias que tenemos, por nuestros seres queridos y por un país que se ha desangrado tanto con lo que hemos vivido en esta pandemia. Pero aquí están los datos, miren ustedes, 3.193 contagiados, 159 personas que han perdido la vida y los hospitalizados están en cerca de 14.000 personas en una situación difícil. No hay posibilidad de conseguir cama UCI ya en este momento si uno llega a ese estadio que en muchos de los casos es irreversible y este dato es el que siempre hay que resaltar para entender la gravedad del momento que en este momento estamos, la gravedad del momento en que estamos viviendo. Es bien importante que a lo que puedan decir las autoridades, al llamado que hagan, incorporar este dato que nos ha puesto ya, según algunos estudios, entre los primeros países de América Latina en número de personas fallecidas producto del COVID-19. Eso es lo que tenemos en este momento que poner clarito ahí en donde se nos permite todos los días dar cuenta de que estamos frente a un problema muy, muy severo. Pero entonces, algunos personajes que le han hecho tanto daño al país opinan y dicen una serie de cosas. Ya ayer hablábamos sobre el señor Merino, hablando de una serie de idioteces, digamos, totalmente desenfocado y poco conocedor y nada cultivado en temas políticos, cosa que expresa, como he dicho en varias oportunidades ya, la precariedad de nuestra política, porque llegó a ser presidente del Congreso de la República y producto de la usurpación pues presidente de la República, felizmente, por pocos días. Ayer, en la comisión que aborda los temas vinculados a la salud pública y a la respuesta al COVID-19, que deberían estar un poquito más avisados para plantear algunas alternativas al problema que todavía estamos viviendo, dijo que muchos congresistas estarán pensando ya viajar a Chile para vacunarse de manera gratuito. Ojalá el señor Merino se fuera a Chile a vacunarse y un poquito de civismo y ojalá un poquito más de vocación democrática, porque ahí gente, tanto Suda como él, terminó entendiendo que había que cambiar de rumbo y hacer las cosas de tal a lo que la gente venía exigiendo. Pero vamos a escuchar al inefable señor Merino. Estamos en pandemia, estamos haciendo trabajo remoto. No hay una respuesta y se pretende ocultar los problemas que tenemos con la falta del oxígeno medicinal en estas 300 vacunas que se han traído, 300.000 vacunas que se han traído, que son una esperanza de todos los peruanos, efectivamente. Y yo creo que ya claramente se ha establecido lo que se va a poder traer hasta el mes de diciembre. ¿Envidiable lo que sucede en Chile? Sí, envidiable lo que sucede en Chile. Estoy seguro que muchos miembros de esta comisión estarán pensando en viajar a Chile para poderse vacunar de manera gratuita. Eso significa que ahí ha habido capacidad de respuesta frente a la pandemia. Y en el caso de Perú no la ha habido. Y eso significa que hay gente responsable, que hay funcionarios, que hay autoridades responsables. Y de eso no está respondiendo el Ejecutivo, porque no ha hecho un deslinde del gobierno anterior. Bueno, yo creo que sí ha hecho un deslinde el gobierno anterior, se refiere, imagino, al
que él, digamos, trató de imponer por medio de la brutalidad de los votos de lo que fueron los compinches. Y el señor dice, envidia a lo de Chile, ahí cómo han podido actuar más diligentemente. Sí, porque hay una clara diferencia entre la política en Chile y los políticos en el Perú. A los chilenos se les puede criticar severamente, porque años vivieron disfrazados, poniéndose smoking cuando en realidad no habían terminado de resolver problemas sociales que la gente demandaba. Y la gente fue fortaleciendo eso que una sociedad democrática y cada vez más educada pues reclama, que son derechos. Y puso en jaque a la clase política, y la clase política tuvo que responder a lo que la gente venía con razón demandando. ¿Y qué cosa se produjo? Más allá de que había resistencias serias. Acuérdense ustedes, Juan Manuel Piñera dijo que había una conspiración internacional, llamó a las Fuerzas Armadas a actuar, pero eso era imposible que fuera una respuesta eficiente frente a lo que terminó siendo una gran movilización en Chile, que por cierto tuvo algunos actos violentos también que siempre hay que condenar. Pero Piñera y todos los que están en el poder, inclusive los que antes estuvieron más centrados en un accionar de izquierda progresista, por decirlo de alguna manera, se pusieron de acuerdo y dijeron, esto es insostenible. Y aquí hay una sola posibilidad, conectar con la gente. Y la gente pidió un cambio de constitución, por la que tienen, se hizo en dictadura y se hizo acomodada, por cierto, a lo que las dictaduras, como en el caso peruano, quieren hacer. Sobre todo que retrasen el poder todo el tiempo que les venga en gana. Y ese aprendizaje de dejar de lado sus discrepancias para todos encaminarse en el mismo esfuerzo de conseguir las vacunas es lo que ha tenido como consecuencia lógica, además, que puedan estar mucho mejor ubicados, con más dosis de las que van a necesitar para que luego también puedan vacunar a quienes quieran ir a Chile para desarrollar actividades y otros. Eso es lo que no solo da cuenta de la diligencia, sino de la capacidad de la clase política de ponerse de acuerdo en temas fundamentales y en asuntos primordiales y en políticas de Estado. ¿Ustedes creen que con Merino, con Resti, con el señor Vega Antonio, en fin, se puede acometer algún esfuerzo común? No, porque ellos en realidad tienen otros intereses y les importa un pepino que las cosas vayan bien en este que para la mayoría de ciudadanos es fundamental. Por eso es que Chile está en un estadio distinto, por eso es que han superado muy rápidamente este momento y ya están masivamente vacunando. Han terminado vacunando cientos de miles en pocos días porque se prepararon para eso. Y en el Perú, gente como Merino impidió que podamos avanzar de una mejor manera y estar mejor ubicados. Pero claro, ayer, como digo, ha sido como el cuidado, porque este señor la tiene del mismo tamaño del Estado Nacional, ¿no es cierto? Porque para decir osadamente una cosa de naturaleza hay que estar fuera de la realidad, y sobre todo cuando no asume ninguna responsabilidad. El señor Vizcarra también, que cuando estuvo en el gobierno, padeció y fue también parte de quienes el Congreso y la mala política apuntó de manera severa para inclusive sacarlo del cargo, como lograron luego acometer o conseguir, también se ha sumado. Ha dicho que 300.000 vacunas no alcanzan ni siquiera para la primera línea de salud. Bueno, ya no es Martín Vizcarra, sino Cristóbal Colón. Es evidente que 300.000 vacunas no alcanzan. Y claro, él dice, hubiese sido mejor que traigan más. Sí, claro, hubiese sido que traigan más, ¿no? Sí, 2 más 2 son 4, y si le sumas 1 serán 5. Sí, claro, es que así es. Pero los políticos, es verdad, ahora en plena campaña, incorporando una dosis alta de demagogia también, está tratando de ganar su espacio para ver, simplificando al gobierno en un asunto que evidentemente ha tratado de gestionar del mejor modo, pero le ha sido difícil porque las circunstancias en el país y fuera son otras, pues ahora son objeto y blanco de estas críticas, incluida la de Vizcarra. Vamos a escuchar a Vizcarra. Como todos los peruanos, estoy contento que ya llegaron las vacunas. 300.000 vacunas, estamos contentos. Pero hay que hacer una reflexión. ¿Para cuántos ciudadanos alcanza 300.000 vacunas? Para la mitad. Porque cada vacuna tiene que aplicarse 2 veces, 2 dosis. 300.000 vacunas te inmuniza 150.000 peruanos. ¿Cuántos trabajan solo en salud? Mucho más que ellos.
O sea, esas 300.000 vacunas no alcanzan ni siquiera para la primera línea de salud. Sí, pues, ¿no? Novedad, novedad. O sea, Vizcarra debería ser un poquito más consciente, no solo de la dificultad para conseguir hoy, sino de lo que se generó en el proceso o en la etapa de inestabilidad política que terminó con su vacancia, pero también asumir el grado de responsabilidad que le toca de la mala gestión que tuvo justamente en no entender eso que estaba pasando en el mundo de cara a la vacuna. Claro, porque es fácil ahora cargarle la tinta a un gobierno de transición que está administrando lo que encontró, pero que evidentemente está mucho menos favorablemente colocado que lo que pudimos haber estado hace unos 3, 4, 5 meses cuando el señor Vizcarra era presidente de la República. Y en el colmo del civismo, el señor Salvador Heresi, que dijo que se iba a retirar de la política, y todos saludamos y aplaudimos que eso suceda, pues ahora es parte del elenco principal de Alianza para el Progreso, que se ha convertido en, digamos, una especie de recicladora industrial y que ha llevado a distintos personajes pensando que en esa suma algo va a favorecer su representación. Y ahora me imagino pensando solo en el Congreso, porque el señor Acuña no levanta ni con grúa, creo yo, ¿no? Pero el señor Salvador Heresi ha dicho esto en su cuenta de Twitter, vamos a leerlo. Dice: estoy seguro que si no se cerraba inconstitucionalmente el Congreso con Meche Araoz o Pedro Olaechea del Perú, tendría las vacunas. La derecha siempre es más eficiente, dice el señor Salvador Heresi. Claro, el señor Salvador Heresi, que dice que Meche Araoz o el señor Olaechea lo hubieran hecho de lo mejor. Me imagino que cree también, para completar el elenco, que el señor Alex Curi, si fuera contralor de la República, este país sería más honesto. Imagino que el señor Heresi también cree que el señor Ernesto Zaparea, si fuera presidente del Poder Judicial, este país sería casi suizo. Me imagino que él cree que si el señor Rafael Rey dirigiría las políticas de planificación familiar y se hiciera cargo de todos estos temas, el Perú sería mejor. O si el señor César Acuña, que hoy día, digamos, le da de comer de su mano, sería ministro de Educación o Cultura, este país sería mucho más desarrollado. Claro, por supuesto que sí. Si ese fuera el elenco que acompañara al señor Heresi, seguramente este país sería ya de primer mundo. Claro que sí. Ahí está el señor Salvador Heresi. No, ahora, ayer se ha publicado, o ha publicado el diario La República, a través de una columna, que un espacio que tiene ahí el señor Ricardo Uceda, que el Jurado Nacional de Elecciones cambió su votación para que Martín Vizcarra siga en carrera electoral. Es decir, que Vizcarra maneja el Jurado Nacional de Elecciones, tiene capacidad de presionar a sus integrantes, y hizo que cambiaran varias sentencias previas para favorecerlo a él y mantenerlo en la carrera. Eso es lo que dice el señor Uceda, y da una serie de detalles de casos que tuvieron esas características. Y estamos asistiendo en los últimos días a que determinados personas, algunos periodistas, comentaristas, analistas, se convierten ahora en icónicos para el sector que fue severamente golpeado por la indignación popular en los últimos tiempos y que habíamos pensado iban a no solo, digamos, salir de la escena política, sino también iban a ser parte de ese sector minoritariamente activo, pero que no, digamos, sintonizaban con lo que la población en este momento. Pero sin embargo, estos personajes que efectivamente fueron castigados, pues cada vez que alguien les da una lucecita para poderse coger de eso y hablar de fraudes y cosas así, pues salen de sus cuarteles de invierno, de sus guaridas, para ahora sí levantar la voz frente a eso. Y el señor Ricardo Uceda se ha convertido pues en un gurú para ellos, en el gran periodista de investigación que da luces, ¿no? Con sus extensas entrevistas a Inostro Zaparecchi, con sus cuestionamientos al equipo Lavallato, con su pluma totalmente recargada contra las organizaciones de la sociedad civil que se movilizan a favor de la democracia, la participación ciudadana, y que en algunos momentos efectivamente defendieron
algunas acciones que se tomó en el gobierno nacional mexicano. Entonces él se ha convertido en incógnito ahora, como hace unos poquitos días, a propósito de un artículo, la señora Sonia Oldenburg diciendo que Vizcarra puede ser un desgraciado, un mentiroso, una persona, un estafador. ¿Y quiénes salen a cogerse de eso y decir, ahí están las voces ilustradas de este país, la luz al final del túnel diciendo lo que realmente está pasando en esta podredumbre que maneja el vizcarrismo ahora con los morados? Y la verdad, y el propio Jurado Nacional de Elecciones ha explicado ayer, y me parece atendible, que mientras no terminen de votar un caso, se puede cambiar el punto de vista que tiene cada magistrado. Y al parecer eso es lo que ha sucedido según el Jurado Nacional de Elecciones. Y uno de los personajes, además, a la que le dan un crédito importantísimo en esa descripción, que creo yo me da la impresión que debe haber sido una de las fuentes del señor Uceda, es el señor Arce Córdoba, que es miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que está siendo investigado como parte de los cuellos blancos del pueblo, y a quien el Jurado Nacional de Elecciones le atribuye la demora en el caso Vizcarra y otros casos, porque él, que votó en ese caso en contra de Vizcarra, se demoró en entregar su voto, y por eso es que, pese a haberse discutido el caso antes, se publicó muchos días después. Esto suele suceder, no sé, claro, de manera frecuente además ahí, o en otros tribunales también. Pero, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Miren ustedes la reacción. Vamos a comenzar. Aquí está lo que dijo Juan Cheput. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Cheput? Ahí está, dice, el fraude está en marcha, con silencio cumplen entidades que usan nombre de la transparencia o la ética para justificar recaudaciones de fondos, pero no la defensa de la democracia. Lo hecho por el jurado con Vizcarra amerita una denuncia constitucional. Ahí está el señor Juan Cheput, que no tuvo ningún problema de poner, de posar sus rodillas frente a el señor Merino después de un golpe de Estado que sí claramente rompió con la Constitución. Y eso es un asunto que referirá a Juan Cheput, no como el que yo conocí hace muchos años cuando era el Foro Democrático, sino el que finalmente terminó siendo uno de los principales voceros del sector de la política que él decía cuestionar, ¿no? Ahí se terminó ubicado. Ahí está el señor Juan Cheput. Yo, cuando sale algo y este tipo de personas reaccionan, es que siempre me inclino a pensar que la razón está del otro lado de eso que ellos están en ese momento aplaudiendo. Pero el señor García Belaúnde ha dicho también lo mismo, ¿no? También se ha referido a la Jurado Nacional de Elecciones, actúa presionado por morados vizcarristas. Prestigioso periodista Ricardo Lucía denuncia que demora en resolver tacha se debió a que dos miembros del jurado cambien su voto para favorecer a Vizcarra. ¡Qué vergüenza! Actuaron por iniciativa propia o presionados por los morados vizcarristas. Están garantizados los resultados electorales, están totalmente garantizados. Ni el señor Vizcarra ni el señor Sagasti tienen ninguna posibilidad, ninguna capacidad de poder siquiera poner desde aquí para poder cambiar algún resultado. Todo esto, claro, ahora suena a fraude tan irresponsablemente, pero cuando el señor García Belaúnde, que estaba a un golpe de Estado, pues decía que era totalmente legítimo y quería ser inclusive aplaudido. Esa imagen que se va a mostrar, y ojalá así aparezca publicado siempre, cuando él con el señor Raúl Díez Canseco aplaude la asunción de Merino a el cargo de ese gobierno usurpador que tanto años nos hizo, pues ahora dice que hay fraude, ¿sí? Desde mi punto de vista, es un elemento sustantivo, porque Ricardo Lucera, que diga lo que ha dicho, no necesariamente hace que las cosas hayan sido así, desde mi modesto punto de vista, por supuesto. No, y está también, por supuesto, el señor Mulder, Mauricio Mulder. Ahora, vamos a ver qué dijo el señor Mulder en relación a lo publicado el día de ayer. Han modificado resoluciones que ya habían emitido para poder emitir una resolución que favorezca al señor Vizcarra. Si eso no se llama fraude, ¿qué cosa es? Si eso no se llama un acto delictivo, ¿qué cosa es? El Jurado Nacional de Elecciones está en manos de personas que son capaces de ejercer ese tipo de actos para favorecer a sus amigos.
Esto es un fraude, señor. Claro, como al comienzo el fraude era contra el APRA, por un quítame estas pajas, el señor Salas Arenas, con voto dirimente, saca al APRA del proceso electoral, nadie me dice nada porque ahí está, no importa, a los apristas hay que darles con todo. Los apristas ya les dieron con todo hace bastante tiempo, y el que más les dio fue Alan García, que el señor Mauricio Mulde protegía de una manera incomparable en los últimos tiempos, inclusive cuando ya se conoció que había estado directamente vinculado a actos que la justicia entendió como mafiosas, inclusive. Y uno no saluda que el señor Alan García o que el APRA hayan dejado de participar en este proceso electoral, porque a mí me parece que efectivamente eso que dice Mulde debió pasar, que lo dejen participar para que la gente le dé duro en, las elecciones. Pero esa posición que tiene el señor Mauricio Mulder no es la misma que tuvo cuando sacaron a Guzmán y Acuña en 2016. ¿Qué cosa es lo que diferencia uno y otro momento? Es que el señor Mulder y compañía creían que esos votos que no iban a recibir el partido, en ese momento otro partido, pero Guzmán y Acuña, el año 2016, iban a repartirse entre los socios Keiko Fujimori y Alan García, cuando en realidad fueron Verónica Mendoza y el señor Barnechea los que terminaron recogiendo eso, y Kuczynski, que terminó, por supuesto, pasando una segunda vuelta. Qué curioso, ¿no? Ahora fraude porque sale esto y no fraude antes. Y al partido aprista lo dejaron fuera de esta contienda, no por lo que ha discutido el jurado de elecciones en el caso de Vizcarra, sino por problemas o acciones que ellos mismos generaron, porque yo tengo la impresión que lo que querían era aparecer como las víctimas y no como los grandes derrotados, cuando llega a prestar esa lista hace bastante tiempo, ¿no? Curiosa manera de hablar de fraude a estas alturas. Yo la verdad creo que este jurado, además, que el Congreso de la República debería de una vez por todas resolver, porque efectivamente falta un miembro del jurado, que es el representante de los colegios de abogados, pero esto no ha sido posible sacarlo adelante por, entre otras cosas, que el Congreso no ha querido buscar de encontrarle una salida a ese serio problema. La señora Mirta Vázquez, que como ustedes saben es presidenta del Congreso de la República, ha dicho que va a convocar a comisión permanente en los próximos días por el caso de Edgar Alarcón. Ojalá que sea muy prontito, porque ahí se podrá discutir y ojalá se haga, siguiendo la línea y el planteamiento que ha hecho la subcomisión de acusaciones constitucionales, que está de acuerdo con que el señor pueda tener o dejar de tener inmunidad parlamentaria para poder someterse al sistema de administración de justicia. Eso es lo que debería suceder. ¿Y por qué se ha prolongado tanto todo este asunto? Porque justamente el señor Merino, la Acción Popular, la bancada del señor Durante García Belaúnde, o parte de ella que está muy asociada a los intereses del señor García Belaúnde, lo han protegido en el Congreso de la República. Y vamos a ver cómo votan las permanentes y cómo votan en el Pleno, porque este señor hace bastante rato debería estar ya sometido a la justicia. Vamos a escuchar qué dijo Mirta. Se acaba de aprobar un informe sobre el caso del congresista Alarcón. Nosotros nos comprometemos a, en estos próximos días, llamar ya a la comisión permanente para determinar este caso. Tenemos pendiente el caso del congresista Acuña. Creo que esos son temas que son importantes resolver para que la población también vuelva a tener confianza en un Congreso que sí quiere revertir esta mala imagen que tiene. Bueno, ahí está la presidenta del Congreso haciendo lo que corresponde. Claro, haciendo lo que le corresponde a una persona decente que quiere que la justicia esté del lado de quienes hace bastante tiempo están reclamando que este señor pase a someterse a sus fueros. Y por eso es que no la quieren a la señora Mirta Vázquez. Por eso es que la cuestionan, por eso es que la quieren censurar, porque no se ha sometido. Y hace bien en ese día yo episódico sinceramiento del señor Aarón Espinosa, parte de Podemos, y de otros que junto con él están en ese interés de sacar a la señora Mirta Vázquez, de que diga de que no la representa Mirta Vázquez al resto de congresistas.
Y qué bien que no lo represente, porque si lo representara, sería pues parte de esos golpistas que tanto problema general, y miren ustedes qué consecuencias prácticas esto ha tenido. Pero vamos a ver si es que, porque la voluntad de la presidenta apunta simplemente al procedimiento, a lanzarlo, pero los votos no siempre están garantizados, porque seguramente debajo de la mesa están ya tratando de arreglar el apoyo a Merino, como lo blindaron durante todo el tiempo que estuvo esto sin discutirse. Edgar Alarcón ha dicho que no lo van a intimidar con eso. Bueno, si él se siente valiente, que se vaya a defenderse en el sistema de justicia. Es ahí donde corresponde sentar a quienes ya el Ministerio Público le imputa actos serios de corrupción. Aquí está su tweet, ¿no? Un mensaje en su cuenta de Twitter, vamos a ponerlo. Dice, ellos creen que con esto me intimida. No es así, nada me hará desmayar en la lucha contra la organización criminal Chinchero y todas las demás organizaciones criminales que pretenden desvalijar al Perú. Haremos quienes aún actuamos por conciencia y no por presiones. Bueno, digo, por eso es que aquí no hay que enfatizar tanto en el adjetivo, sino leer simplemente los títulos parlamentarios para saber que hoy el cinismo es lamentablemente sinónimo de política, ¿no? Sinónimo de política. Otra vez el Ejecutivo ha presentado ante el Tribunal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de taxis colectivos. Otra vez esta dinámica, y esto debería, por cierto, tener una observancia distinta. Tendríamos que ver algún mecanismo de control previo dentro del propio Parlamento para que no se tomen decisiones que después el Tribunal Constitucional va a dejar fuera del ordenamiento legal. Claro, lo ideal sería tener una doble cámara para que cosas de esta naturaleza sean filtradas en una segunda instancia y no se materialicen, porque finalmente hacen perder tiempo, dinero y genera más frustración a la población que está esperando una respuesta un poco más sostenida en el tiempo, un poco más realista, por cierto, y no la demagogia de dar la sensación de que resuelven un problema cuando no lo han movido siquiera un milímetro. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? El Tribunal Constitucional va a decir que rechazar esta ley por inconstitucional, porque es evidente que lo han hecho en el Congreso de la República sabiendo que va a tener ese fin, esa finalidad, ¿no? Ahora vamos a Irene Reporteros acaba de publicar una nota, dice, identificada la cadena de mando policial en los lugares donde, ahí está, identificada la cadena de mando policial en los lugares donde dieron muerte a Inti y Brian. Sobre el uso de la fuerza y munición autorizada, la Oficina de Asuntos Internos es contundente al afirmar, dice Irene Reporteros, que la policía usó municiones no letales, gases lacrimógenos, pertigones de goma, de manera indiscriminada y desproporcionada contra los manifestantes. Los planes operativos del 12 y 14 de noviembre establecieron que el uso de material antidisturbio solo podía ser autorizado por el jefe o comando operativo y únicamente después de haber agotado los medios de persuasión. Por ello, el informe indica que puede presumirse razonablemente que el uso de armamento no letal contra los manifestantes fue ordenado o por lo menos permitido por los oficiales al mando de las operaciones policiales. Según los registros de las unidades policiales que participaron en los operativos de los días 12 y 14 de noviembre, se emplearon un total de 2.908 municiones no letales y 4.259 bombas lacrimógenas. Entonces, de ahí lo único que hay que hacer es jalar la pita, ¿no es cierto? Jalar la pita. Ahí, como ustedes ven, es un informe que ha producido IDL Reporteros y que da detalles de la cadena de mando operativa. Pero una vez que se identifique eso, ya no va a ser muy difícil jalar la pita hacia arriba, porque el señor Merino de Lama ha dicho el fin de semana que él no tenía posibilidad de dar ninguna disposición y no tenía ningún control de los hechos que ahí se estaban produciendo. Y por eso es que él no asume ningún tipo de responsabilidad y le ha echado la culpa básicamente a la policía. Así que a la policía se le ocurrió hacer lo que le venga en gana y él no podía hacer nada. Y a ese solo hecho podría claramente descalificarlo en términos políticos, digo, porque si no es capaz, siquiera viendo la televisión, de parar un acto tan salvaje y brutal como el que ahí se estaba generando, pues debería estar fuera de circulación en la política. Y si es que lo que está diciendo es mentira, cosa que yo creo es así,
pues evidentemente su responsabilidad en los hechos ya es punible y puede estar dentro de poco, porque creo que así va a ser sometido a los tribunales y sancionado, ojalá severamente, por esto que generó a un país con tantas dificultades de siempre, pero con mayores en medio de una pandemia que ellos evidentemente no, a ellos no les importó y acometieron este golpe de Estado. Ahí está, entonces, Hieda Reporteros ha publicado esta información y es bueno que usted pueda revisarlo después del programa para que con detalle sepa qué pasó. Nosotros vamos a, por cierto, más adelante abordarlo nuevamente o mañana comprometernos a ir a detalles porque es fundamental que se esclarezcan sin duda esos hechos. Bueno, termino aquí con mis comentarios para poder ya entrar a la conversación con mi primer invitado, que voy a pedirme confirme si está ya comunicado con nosotros para poder desarrollar una serie de temas que tenemos previstos el día de hoy. Es el congresista Gino Costa, que como ustedes saben, hace parte de la bancada morada en el Parlamento y que ha tenido a bien contestarnos esta mañana para poder hablar de varios temas. Congresista Gino Costa, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, buenos días, ¿cómo te va? Permíteme disculparme contigo por mi posibilidad de aparecer en la entrevista del viernes de la semana pasada. Me invitaste, te hice esperar, lamento lo ocurrido. Sí, no hay ningún problema. Gracias por... No hay ningún problema, congresista Gino Costa. A veces suelen suceder una serie de eventos imprevistos y hacen difícil la posibilidad de conversar, pero en fin, ha tenido la gentileza de atendernos el día de hoy y eso, digamos, supera ampliamente cualquier dificultad que pueda haber generado ese día. Le agradezco más bien por darnos minutos de su tiempo. Quisiera, congresista, antes de entrar a los temas estrictamente parlamentarios, preguntarle por otros temas que son más, ¿cómo decirlo?, nacionales, ¿no? Y tienen que ver con la vacuna, que felizmente está en el país, y yo creo que es una gran noticia, pero sin embargo estamos en un escenario todavía en ese sentido de esforzada tarea que seguir cumpliendo para poder ojalá pronto tener mayor dosis de vacunas para que esto pueda ser masivo como es. Y ayer ha habido de todo, porque hay mucha gente que ha saludado de manera esperanzada esta decisión, pero también han habido algunas críticas sobre las cuales quiero comentarle. ¿Qué le parece a usted, congresista Gino Costa, algunas críticas que se han producido ayer? Por ejemplo, le voy a citar algunas con nombre porque es bueno, porque estos nombres representan a sectores que están criticando y cuestionando al gobierno. Por ejemplo, el día de ayer ha habido un sector que ha dicho que primero se dijo que el presidente Sagasti iba a ser el primero en vacunarse, cosa con la que yo estuve plenamente de acuerdo en el sentido de que es una buena manera de decirle a la gente llegó, yo como presidente quiero dar, ¿no es cierto?, la inequívoca señal de que todos tenemos que hacer eso. Perfecto. Pero no fue así, se vacunó en la tarde-noche. Y hay gente que ya estaba criticando que es el primero, que por qué el primero. Ahora, no se vacuna primero y más tarde dice que por qué no se vacunó primero los mismos sectores que lo criticaban. Entonces hay una cosa ahí en la gente que no se entiende qué cosa es lo que ha pasado. Pero ¿cómo ha vivido, ha sentido usted este primer día de la distribución y la aplicación de la vacuna? Y si tiene usted expectativa en que, así como se acortaron los plazos para que esta primera cantidad de vacunas llegara, de pronto lo anunciado por el gobierno se puede ir acortando también, habida cuenta hay que seguir haciendo esfuerzos para ello. Creo que es una gran noticia, Glaser, que llegaron las primeras vacunas y que ayer ya se vacunaron más de 4.000 personas. Todas ellas, personas muy expuestas porque están en la primera línea, cuidando a nuestros enfermos en hospitales, en postas, sobre todo médicos y enfermeras. Y para ellos y para todos es una gran noticia que ya empecemos a tenerlos un poco más protegidos. Recuerda que falta todavía la segunda dosis, este es un proceso lento, pero ya el haberlo iniciado es una gran noticia, sobre todo para el país, pero para las personas que están en primera fila y atienden a nuestros enfermos. O sea que yo creo que ahí no hay ninguna duda de que estamos por buen camino, y arrancamos, y ojalá que podamos mantener el ritmo y acelerarlo, porque tenemos que vacunar mucho más que 4.000 personas al día para poder inmunizar a toda la población en el plazo más corto. Y para eso necesitamos vacunas.
Pero la otra noticia que ha llegado con el primer lote de vacunas es que, por ejemplo, ya se suscribió un acuerdo con Pfizer por 20 millones de vacunas. Pfizer es la que tiene, digamos, la mayor efectividad como vacuna, es una vacuna americana. Pensamos que la íbamos a tener pronto, pero no fue el caso. Pero bueno, ya se materializó un acuerdo y se ha anunciado que en el primer semestre llegan, por lo menos hasta julio, durante este gobierno, casi 6 millones de dosis, 5.7. Entonces, si tú sumas eso a lo que ya llegó, el millón que va a llegar de Sinopharm, la vacuna china, más lo que viene por el lado de COVAX Facility, que es la OMS, estamos por buen camino. Yo creo que, digamos, vamos a poder recuperar el tiempo perdido, porque la gran frustración en los dos últimos meses, Glatzer, y la razón de las críticas comprensibles y justificadas es que cómo nos habíamos atrasado tanto en la adquisición de las vacunas. Bueno, en efecto, no hemos sido los primeros, pero tampoco somos los de los últimos. Estamos en el primer tercio de países, al final del primer tercio de países que han recibido su vacuna. Chile está mucho más adelantado que nosotros. Ayer Chile llegó a 1 millón de vacunados. O sea que si hay razones para decir, bueno, en su momento habrá que explicar qué cosa es lo que pasó y cuánto de eso tuvo que ver con la inestabilidad política y las responsabilidades que hay al respecto y cuánto fue ineficiencia de la gestión de Vizcarra, etcétera. Eso tiene que establecerse cuando hagamos un balance, ¿no es cierto?, de la pandemia. Pero por ahora, felizmente, se está recuperando el tiempo perdido y yo espero que sigan las negociaciones, porque también viene AstraZeneca en el segundo semestre. Entonces, yo creo que vamos a tener vacunas suficientes y el desafío es la campaña de vacunación, donde el Perú tiene una gran experiencia. El año 2007... se vacunó para, me parece que la viruela o el sarampión, a 20 millones de personas en el Perú en 45 días. No te digo que lo podamos hacer a ese ritmo con esta vacuna por las condiciones de seguridad de la pandemia, pero, digamos, si se consiguen las vacunas en un plazo más corto del que habíamos pensado, quizá podemos estar terminando con esa tarea. Va a depender de nuestra capacidad internacional a través de la Cancillería, de obtener las vacunas necesarias para vacunar a toda la población peruana que se puede vacunar, que son alrededor de 20 millones, entiendo, después ya vendrían los menores de edad. Sí, usted ha mencionado, y con razón, porque, digamos, es así, como uno tiene que verse también en el escenario o en la geopolítica de la vacuna, como se dice, ¿no? Y Chile, efectivamente, está mucho más avanzado. Ayer, a propósito de eso, el señor Merino de Lama, que por estos días ha tenido un despliegue mediático importante, ha dicho lo siguiente en el Congreso. Ha dicho que muchos congresistas o personas están pensando irse a Chile para vacunarse porque allá han sido mucho más eficientes que acá en administrar, en conseguir las vacunas y en, por supuesto, empezarlas a administrar. Y otra persona que se ha pronunciado es un jale reciente de Alianza para el Progreso, que es el señor Salvador Edesi, que fue ministro de Justicia hace algunos meses, y ha dicho que con Arauz y con Olaechea hubieran tenido mejores vacunas y mucho más pronto todavía. ¿Qué habría que decir sobre críticas de personas que están directamente vinculadas a sectores que también tuvieron en su momento la posibilidad de aportar de alguna manera para que esto pueda hacerse de mejor forma? Bueno, Merino tiene que responder ante la justicia por el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza durante su breve gobierno de 5 días, que causó la muerte de dos personas, de dos jóvenes, y que dejó heridas a 2 centenares de personas, en un hecho inusitado de violencia policial en el país, que solo se explica por la decisión de Merino de aferrarse al poder a pesar del rechazo masivo de la ciudadanía, que no explicaba, ¿no es cierto?, una vacancia de esa naturaleza en ese momento, cuando precisamente lo que había que hacer era poner todo el esfuerzo nacional y el esfuerzo de todos los peruanos en enfrentar la pandemia. Él es muy responsable por haber generado la inestabilidad política que tiene mucho que ver
con las dificultades que hemos tenido para acceder a la vacuna y la lentitud para acceder a la vacuna, de manera que él tiene que responder por eso en su momento, la justicia es lenta, pero llega. Creo que no tiene ninguna autoridad para opinar sobre estos temas y menos criticar cuando él tiene gran responsabilidad en lo que nos está ocurriendo y en las dificultades que estamos teniendo para responder a la pandemia. Ahora, pero también junto con eso, le hacía notario el comentario de otra persona que más bien apunta a una crítica a Vizcarra por el cierre del Congreso en septiembre del año 2019, que dice que si es que en ese momento no se hubiera dado el cierre del Congreso y que Martín Vizcarra no hubiese quedado como presidente, si no hubiera asumido la señora Araos o el señor Olaechea, que en ese momento era presidente del Parlamento, hoy día estaríamos en una mejor situación, no solo por la calidad de la vacuna la que hubiéramos podido conseguir, sino además por la eficiencia con la que ya estaríamos seguramente a estas alturas vacunando. Quienes quieren revisar la historia se olvidan de lo que fue el obstruccionismo fujiaprista al gobierno primero de PPK y después de Martín Vizcarra. Y añoran regresar a un momento de profunda inestabilidad política también, confrontación y blindaje a la corrupción, momento al que el país no quiere volver. La mayoría del país saludó la disolución constitucional del Congreso y estamos en otro momento, en otra etapa, y no vale la pena perder el tiempo en revisar la historia en este momento, cuando lo que tenemos es que resolver los problemas de escasez de oxígeno, mejorar la atención de las personas contagiadas. La situación es terrible y por eso es tan importante avanzar con absoluta rapidez, Glatzer, en la vacunación, porque mientras no tengamos a la población inmunizada con la vacuna, vamos a seguir viviendo la tragedia que está viviendo hoy día el Perú. Ahora, pero no solo estamos hablando de la vacuna frente a uno de los problemas que ahí se presentan, como el déficit en la cantidad que necesitamos, que ojalá, como usted bien dice, se vaya con la semana revirtiendo, sino también un porcentaje muy alto de la población, según las encuestas, que dice por uno o por otro motivo que no se va a vacunar. Congresista Gino Costa, ¿qué acciones debería desarrollar el gobierno para tratar de ir revirtiendo esas cifras? Porque claro, si es que eso se mantiene, así llegue la vacuna, vamos a enfrentar un problema que no es el problema solamente de aquellos que no se van a vacunar, sino si mucha gente no se vacuna, el problema va a persistir porque los niveles de eficiencia van a ser menores a cuanto más gente está, como es obvio, vacunada. ¿Qué hacer en ese sentido? Mira, yo creo que hay que ir persuadiendo, Glatzer, a quienes tienen dudas sobre la efectividad de la vacuna o sus virtudes, de lo que esto significa. La gente está acostumbrada a vacunarse en este país. Somos un país donde se vacuna bien, se vacuna rápido y se vacuna masivamente. Yo no veo razón, con esa experiencia y con esos antecedentes, para que no podamos revertir las resistencias que hay para la vacuna. Es verdad que algunas encuestas han preocupado mucho, porque de un 20 o 22% que se resistían hace unos meses, hay una última encuesta de Ipsos, nada menos, que arroja casi la mitad de la población que tendría dudas o que no quisiera vacunarse. Me da la impresión de que eso va a ir cambiando a medida que se vaya persuadiendo, y creo que tenemos que gastar, el gobierno tendría que gastar un poco de dinero para explicar a la población que no esté en las redes, la población que no lee periódicos o ve la televisión y escucha la radio, como sí lo hacemos otros, de las virtudes, ¿no? Y cómo hemos llegado a esta vacuna, porque hay quienes dicen que no confían, si la vacuna no es americana, entonces no es tan confiable. Las razones que se dan para no querer vacunarse son diversas, y yo creo que es perfectamente atendible explicar y desvirtuar cada uno de esos argumentos. Lo más difícil son los de tipo religioso, pero de esa mitad de la población que tiene dudas o que no quisiera vacunarse, solo el 5% dice que no lo haría por razones religiosas. Con esas personas sí es más difícil, porque ahí, tú sabes, las creencias religiosas hay que respetarlas y a veces son muy
difíciles, digamos, de rebatir, ¿no? Pero creo que por los antecedentes que tenemos y por la necesidad que habrá de hacer una buena campaña de comunicaciones, también tenemos buena experiencia en eso, una buena campaña ayudará, ¿no es cierto? Si ponemos a gente en la que la población confía, hablando de este tema y dando las razones, yo creo que esta resistencia se va a revertir. Todavía no estamos ahí porque todavía no tenemos la vacuna para, digamos, vacunar a esa parte de la población que no quiere vacunarse, ahora los que quieran. Y poco a poco yo creo que iremos avanzando y resolviendo estos temas. A mí, la verdad, que por lo que he visto en las encuestas y las razones que se dan y los antecedentes que tenemos como país en relación con la vacunación, eso no es lo que más me preocupa. De acuerdo. Ahora, ¿y le preocupa que en el Congreso de la República, del cual usted es parte, haya voces que estén y acciones avanzando en la dirección de, por ejemplo, interpelar a la Presidenta del Consejo de Ministros o a la Ministra de Salud en un momento como este? ¿O le parece atendible que se le pueda dar de alguna manera cabida a un pedido de esa naturaleza? Sí, me preocupa muchísimo, Glatzer, porque hay grupos políticos que siguen apostando por la inestabilidad y siguen atentando contra las posibilidades del país para responder adecuadamente en lo sanitario, que es lo más urgente, y en lo económico. Tenemos que recuperar millones de empleos perdidos. Y en ese contexto, primero querer, digamos, interpelar, censurar y exigir, digamos, alternativamente todas cosas juntas. La renuncia del ministro del Interior a raíz de los lamentables hechos de violencia ocurridos cuando hubo la protesta de los trabajadores de las empresas agroexportadoras, recordarás, a fines del año pasado, a principios de este año. Bueno, se le quería exigir la renuncia a Eliche y amenazarlo con interpelarlo. Y no consiguieron las firmas, por ahora no las tienen. ¿Quién ha propuesto eso? Bueno, lo ha propuesto José Vega de UPP, el movimiento de Antauro Humalda y del señor Edgar Alarcón, ¿no es cierto?, de quienes promovieron la vacancia y han obstruido la acción del Ejecutivo todo este tiempo, ya que ha estado detrás de muchas de las iniciativas legislativas anticonstitucionales. ¿Secundada por quién? Por Podemos Perú, del señor Urresti y de los Luna, cuyo, digamos, Luna Gálvez, el padre, está hoy día con arresto domiciliario, debería estar preso, ¿no? Parece que es un intocable, es el único que al que, digamos, la acción de la justicia parece ser difícil que le llegue. Y el hijo, Luna Morales, que también está implicado en integrar la organización criminal Los Gánsteres de la Política. Bueno, estos señores son responsables de las vacancias, responsables de todas las iniciativas que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, responsables de haber querido nombrar contra viento y marea un Tribunal Constitucional a su medida. Bueno, ahora lo que quieren es seguir creando inestabilidad para ganar réditos en las elecciones unos y para ver si recuperan en algo la atención ciudadana que no concitan en el propio proceso electoral, que es el caso del señor José Vega, que es candidato presidencial. Bueno, estas son las fuerzas que le han hecho mucho daño al país, que promovieron la vacancia principalmente y que ahora quieren seguir generando inestabilidad porque viven de ella. Lo que hay que garantizar es que a esa fuerza no se le plieguen, ¿no es cierto?, Acción Popular, Alianza para el Progreso, porque cuando eso ocurrió, bueno, tuvimos la vacancia y tuvimos esos proyectos, esas leyes inconstitucionales y toda la inestabilidad y la confrontación que hemos tenido. Entonces yo espero que UPP y que Podemos Perú se queden en el rincón que le corresponde como fuerzas que juegan a la inestabilidad y que juegan contra el Perú y que no logren concitar el respaldo del resto de la representación parlamentaria. Si eso es así, llegaremos con tranquilidad el 28 de julio, pero si ocurre lo que ha ocurrido en el pasado, que fuerzas importantes de Acción Popular, las que encabeza el señor Merino principalmente, ¿no?, que sigue apostando a la inestabilidad Merino, pero claro, no parece tener todo el respaldo de su bancada en este momento, pero basta que una parte importante, la bancada de Acción Popular, se sume a UPP y se sume a Podemos Perú para que tú tengas ahí un bloque ya
lo suficientemente fuerte que anime a otros a sumarse a las labores de desestabilización. Tenemos que tomar medidas para evitar que eso ocurra, y hay que decir en voz alta quiénes son los que están detrás de estas medidas y cuáles son los propósitos que persiguen. Y ahora, yo creo que los propósitos son estos, lo de que generar inestabilidad. ¿Sí? Si es que dentro de esa inestabilidad que usted menciona, se inscribe esto que me ha llamado la atención y por supuesto me ha llamado a la preocupación también, lo que ha dicho el señor Aarón Espinosa, que es vocero de Podemos Perú. Ha dicho que están evaluando denunciar a los miembros del Tribunal Constitucional ante la Comisión de Subcauciones Constitucionales porque ha actuado de manera muy rápida en el caso de la ONP. Es decir, este es el mundo al revés. Cuando a las instituciones se les pide que actúen rápido, ¿no es cierto? Ese es el pedido clamoroso de la gente. Más bien, aquí actúa rápido y el congresista dice, no, lo vamos a denunciar ante la subcomisión porque no es posible que lo hayan hecho tan rápido. ¿Cree usted que ahora que el Tribunal Constitucional está enmendando la plana una tras otra al Congreso de la República, vayan estos sectores a ir y ponerlos como blanco de sus ataques y de repente someterlos a la subcomisión de acciones constitucionales? Yo no descarto eso. Es más, no descarto que quieran insistir en nombrar al Tribunal Constitucional. Lo ha dicho el señor Carlos Almería ayer en la subcomisión de acusaciones constitucionales. O sea, utilizan la subcomisión para blindar a Alarcón y para blindar a todos los acusados de corrupción, con fuerza popular, por supuesto, ¿no? Ahí hacen alianza con quién, con el señor Carlos Mesía, con la señora Marta Chávez, ¿no es cierto? La gente Podemos Perú y con el apoyo, por supuesto, del señor Vega y de UPP. O sea, en relación con la corrupción, blindan a la corrupción, ¿no? Pero también amenazan en elegir al Tribunal Constitucional y ahora en llevar a los miembros del tribunal para ahí sí, ¿no es cierto?, tomar acción contra ellos. El papel que están teniendo, la verdad, UPP del señor Antauro Humala, Podemos Perú del señor Urresti y los Luna, es muy, muy lamentable. Y hay que mirar de cerca lo que está ocurriendo en acusaciones constitucionales para ver cómo están asociados de manera muy estrecha con fuerza popular, es decir, con el fujimorismo, para mantener el blindaje que tuvo ya el Congreso disuelto en relación con las personas que fueron blindadas por este Congreso y para blindar a nuevos corruptos como el señor Alarcón, que es un aliado, por supuesto, fue un aliado en la vacancia y fue un aliado en todas estas iniciativas anticonstitucionales, de manera que ese es el núcleo que hay que tener bien identificado, Glatzer, y que hay que aislar para evitar, ¿no es cierto?, que gane la atención de otras fuerzas como APP, de otras fuerzas como Acción Popular, sobre todo los sectores sanos de Acción Popular, porque Merino claramente está en un afán también desestabilizador, ¿no es cierto?, desde Estados Unidos, además, porque dicen que no está acá, amenazante y malcriado, digamos, increíble. Después de los hechos que ha protagonizado, debería ser un poco más prudente, estar callado y no llamar la atención sobre el hecho que pendiente, ¿no es cierto?, de que la justicia le pida explicaciones al señor Merino. Sí, pero frente a eso, creo yo, Merino más bien está sobreactuando como un mecanismo de defensa política. No creo, yo también al comienzo pedía que era que está envalentonado y está tratando de hacer un juego distinto, pero creo que es una buena manera de defenderse también. Pero quería preguntarle por Alarcón concretamente. ¿Usted cree, después de que la subcomisión de acusaciones constitucionales ha recomendado su acusación constitucional, que en la permanente y en el pleno del Congreso hay la posibilidad de que puedan revertir lo dicho por la subcomisión? Es decir, ¿usted cree que puedan en realidad volver a brindar a Alarcón después de que la subcomisión ya planteó, digamos, una línea de interpretación en su caso? Yo veo que en el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito, el informe que ha preparado Felicita Tocto está muy bien, ha sido muy bien defendido y ha concitado el respaldo de una parte mayoritaria de la subcomisión. Eso es lo que debería ocurrir en la permanente y en el pleno. Pero lo que también va a ocurrir en la permanente y en el pleno es la resistencia que hubo en la subcomisión para sacar adelante esa decisión. Y muchos de los que al final votaron a favor
durante el debate hicieron todo lo necesario, uno para prolongar la decisión y para dificultarle y para cuestionar el informe. O sea, la votación final de 11 contra 3 y una abstención no refleja, digamos, la verdadera correlación de fuerzas. Hay muchos votos que al final se inclinaron por el voto a favor, porque claro, avergüenza, ¿no es cierto?, blindar públicamente a Alarcón. Pero antes del voto, muchos de los que votaron a favor estuvieron haciendo labores para dificultar la aprobación del informe de la señora Tocto. O sea que vamos a tener más de eso en la permanente y más de eso en el pleno. Igual yo creo que debe salir adelante porque es un caso que está muy bien formulado, pero Alarcón tiene dos denuncias más. Entonces la estrategia acá, Glatzer, es alargar las cosas, hacer que los procesos duren mucho más de lo que deberían, complicar la agenda de la subcomisión con asuntos irrelevantes como una denuncia contra los miembros del Tribunal Constitucional para que la subcomisión pierda tiempo y que lleguemos a julio y se haya levantado el blindaje del menor número posible de personas que deben enfrentar a la justicia. Esa es la estrategia, digamos, de los blindadores y de quienes están del lado de la corrupción. Hacerla larga, dificultar las labores y que este periodo legislativo se acabe rápido sin que a Becerril se le haya levantado la inmunidad, sin que al señor fiscal supremo Gálvez se le haya levantado la inmunidad, etcétera, etcétera. Sin que se hayan visto las tres denuncias constitucionales contra Alarcón. O sea, la lista, Glatzer, es larga y no hay tiempo para todo. Entonces va a ser muy importante cuáles casos se seleccionan para que entren a la agenda del pleno de la subcomisión y sean los que avancen. Va a ser difícil que todos puedan avanzar porque el procedimiento es muy largo y la subcomisión es solo la primera instancia. Después va a la permanente y al pleno. O sea que materialmente no va a haber tiempo para ver todo y yo creo que la estrategia es esa, hay que estar advertidos, digamos, y por eso es tan peligroso y tan decidor lo afirmado por Aarón Espinosa. Vamos a complicarle más la cosa, vamos a meter otra denuncia irrelevante, ridícula, que nos haga perder el tiempo, ¿no es cierto?, y el foco de atención. Pero regreso y con esto cierro. Ayer Almería ha sido bien enfático en decir que ojalá que se pueda retomar la elección del Tribunal Constitucional. Esa es una cosa que tenemos que estar advertidos y tenemos que impedir también nuevamente lo mismo, Glatzer, que Podemos Perú, UPP y Fuerza Popular terminen jalando, ¿no es cierto?, a toda Acción Popular, a Alianza para el Progreso, incluso al Frente Amplio, a otra fuerza, a PREPAP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? Por eso tuvimos vacancias, por eso hemos tenido leyes inconstitucionales, porque esos grupos extremos que son laxos contra la corrupción, que blindan a la corrupción y que lo que quieren es inestabilidad, terminan ganando a las fuerzas, digamos, más democráticas que no deberían estar en ese extremo del espectro político ni asumir esa agenda. Ahora, y en ese sentido, en esa agenda que usted define como desestabilizadora, un obstáculo o algo que al que le van a poner, y de hecho le han puesto la puntería, ya cree usted, tiene que ver con Mirta Vázquez y la mesa directiva. ¿A qué me refiero? Porque frente a lo que ha hecho la subcomisión de acusaciones constitucionales, ella ha dicho que lo más pronto que le sea posible va a convocar a la permanente para discutir el caso Alarcón. Pero eso que parecería imperativo, ¿no es cierto?, no lo es tanto si es que las bancadas en el Congreso no se animan a que esa sea, digamos, la prioridad en la agenda. ¿Creen que por eso es que no la tienen en buena estima, no tienen una buena estima a la presidenta del Congreso y a la mesa directiva, tal vez? Sí, por eso y por otras razones. Es decir, la presidenta del Congreso y la mesa directiva no expresan a esos sectores golpistas, digamos, aliados de la corrupción, y quisieran revertir la situación. Perdieron el poder no solo de la presidencia de la República, sino el control del Congreso, a raíz de los sucesos de noviembre y el desastroso y violento gobierno del señor Merino.
no solo perdieron la presidencia de la República, entonces quieren recuperar, quisieran recuperar todo. Claro, el tiempo ya no les da, pero ganas no les faltaría de recuperar la presidencia del Ejecutivo y del Congreso. Lo que pasa es que, como te digo, los tiempos no dan ya, pero intentos por recuperar la presidencia del Congreso nuevamente. El señor Aarón Espinosa ha dicho que quiere censurar a la presidenta del Congreso, a Mirta Vázquez. No tiene, por supuesto, razones, porque le dijo, porque no le dijo, pero las ganas están ahí, y ahí tú tienes a un sector de Acción Popular con el señor Merino, a UPP, a Podemos Perú. Ese es un núcleo fuerte. Lo que hay que garantizar es que FREPAP, lo que queda, lo del otro sector de Acción Popular y APP, no caigan en ese juego. Yo espero que eso, por el bien del Perú, porque ya estamos en el proceso electoral, hay que concentrarnos en eso y en derrotar la segunda ola. No tiene sentido caer en esas tentaciones desestabilizadoras. Pero están ahí, Glatzer, sin duda. Bueno, completan ahora, el panorama, el deseo de deshacerse de Mirta Vázquez o de ponerla más a la defensiva de lo que ya está. Pero Mirta tiene carácter, es una persona que está haciendo una buena gestión, actúa con firmeza y tiene mucho criterio político, de manera que yo creo que no vamos a llegar a esos extremos, pero hay que, digamos, estar advertidos y actuar en concordancia. Doctor Lino Costa, le agradezco muchísimo por su participación en el programa esta mañana. Ha sido usted muy claro sobre aquellos temas que no hay que dejar de ver en medio de una agenda, como usted dice, de un sector que evidentemente no ha dejado ni de pensar, ni de hacer, ni de querer lo que ha tratado a través de los objetivos que buscaron conseguir con el gobierno de Merino. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy, muy amable. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, gracias. Ha sido el congresista Lino Costa que ha conversado con nosotros el día de hoy. Y hoy vamos a combinar, digamos, un par de cosas que solemos hacer aquí en el programa, pero a veces lo hacemos como en secciones diferentes, ¿no? Pedro Cateriano, como ustedes saben, es un político de larga data, diría yo, de gran prestigio, cosa que no acompaña necesariamente a todos los políticos en nuestro país, y que, digamos, ha sido en su actuación y en su vocación democrática muy coherente. Y estando dentro de la función pública, o estando fuera desde la academia o del activismo político, fuera del Parlamento y del Ejecutivo, ha dado peleas importantes en los últimos tiempos que han sido, yo diría, determinantes para, pese a su precariedad, mantener algunos basamentos fundamentales del sistema democrático que hay que defender en cualquier circunstancia. Pero no solo eso ha sido, en términos de su actuación, algo que él ha venido aportando en los últimos tiempos, sino esto que es, diría yo, muy importante también, y es que ha escrito este libro que yo diría es ineludible, porque, como bien se escribe acá, es una década de lucha por la democracia que ha estado marcada en nuestro país por una serie de episodios dramáticos en materia democrática, y él, digamos, con mucha fluidez, con además una visión muy personal de hechos de los que él ha sido parte, describe, yo diría, con mucha audacia además, y además está muy bien escrito como para poderlo muy rápidamente leer. Y decía que vamos a combinar dos cosas, porque vamos a aprovechar para hablar con él un poco de la coyuntura, un poco de la política, pero también de este libro que se va a presentar el día de mañana. Ya les voy a dar los datos más exactos para que ustedes puedan participar también de esta presentación. Doctor Pedro Cateriano, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, muchas gracias por las palabras de presentación. No, al contrario, muchas gracias a usted por el tiempo que nos da hoy día y también por el libro, que además está muy bien escrito, como decía. Sin anestesia se llama, vamos a hablar de eso en un ratito, pero quería yo, por supuesto, comenzar tal vez por el nombre, ¿no es cierto? Porque la descripción es, si bien es cierto, amable en términos de cualquier lector, se va a conectar con episodios que todos hemos podido de alguna manera apreciar en los últimos años, pero está escrito desde alguien que no ha sido un observador de la política solamente, sino un actor político muy importante. La pregunta que le quiero hacer es, usted activamente participa en el debate político, ¿por qué dejar, no es cierto, o escribir un libro? Porque termina este siendo como una marca que queda, no es cierto, un legado, es decir, aquí está lo que yo viví. ¿Qué lo llevó a creer que era importante poder describir desde su particular vivencia
lo que ha pasado en el Perú en los últimos años. ¿Qué ha tenido estos últimos años como característica como para decir no podemos dejar pasar la oportunidad para marcar los hitos de lo que ha movido la política de nuestro país en los últimos años? Bueno, en primer lugar creo que es obligación de toda autoridad democrática dar cuenta de sus actos. Y precisamente un libro es una forma de informar a la ciudadanía, a los lectores, de lo que ha sido mi paso por el poder. Naturalmente no pretendo ser el dueño de la verdad, como también lo recalco en el libro, pero han ocurrido hechos que sí creía que estaba obligado a dar cuenta de ellos. Por ejemplo, todo lo que fue la participación de el Ministerio de Defensa durante la ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, La Haya, que fijó el límite marítimo con Chile. Creo que lo que viví en ese entonces no me lo podía quedar solo para el consumo interno y de los amigos. Creo que en estos casos hay que dar cuenta, repito, de los actos a la ciudadanía. Y ese fue precisamente el comienzo del libro. Yo apenas regresé de Santiago de Chile al día siguiente, porque dije, esto va a cambiar, después no voy a tener tiempo, y me metí dentro de la vorágine natural de la función pública y escribí ese primer capítulo. Y luego el proceso se fue decantando conforme han pasado rápidamente estos 10 años. Y finalmente la etapa de confinamiento me permitió acabar el libro, naturalmente. De acuerdo, ahora vamos a hablar sobre otros episodios que en el libro se escribe y creo que son bien importantes de cara a lo que la historia tiene que registrar también sobre cómo lo vivimos, más allá de estar involucrado en cada una de las cosas que ahí se plantean. Pero voy a tomar como ejemplo esto que usted acaba de decir, ¿no? Porque el tema de la delimitación marítima con Chile, después de un proceso ante la Corte de La Haya, tuvo varias líneas de interpretación en términos al significado histórico que esto puede tener. Pero hay una sobre la cual le quiero preguntar y decirle por qué después de eso, que fue icónico, no un hito, no hemos podido construir eso que en ese momento parecía un objetivo nacional. En ese momento podía haber discrepancias naturales que hay en la política, ¿no es cierto?, en otros ámbitos. Pero ahí es como país nos pusimos de acuerdo en que había que impulsar un solo objetivo. ¿Por qué eso no se ha podido repetir los años siguientes en otros temas? Y en otros temas y ámbitos hemos tenido problemas serios que podrían habernos obligado a aquello, como por ejemplo la lucha contra la pandemia, que podría haber sido un objetivo común derrotarla, y ya vemos que no ha sido así. ¿Cuál es su apreciación de eso? Bueno, lo que mencionas lo consigno en el libro. Sí. Y precisamente la victoria en la Corte Internacional de Justicia fue un momento de unidad nacional, y todo el trabajo en su conjunto, desde el inicio hasta la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Pero claro, también en el libro detallo, bajo mi modesto punto de vista, las razones por las cuales se produjo esta etapa tan convulsa de nuestra historia republicana, en donde un irracional enfrentamiento entre el gobierno que inició Pedro Pablo Kuczynski y el parlamento que controló la señora K, trajo como consecuencia esta inestabilidad política, repito, nunca vista en nuestra historia republicana, con tres presidentes y un usurpador, ¿no? Sí, pero justamente por eso es que yo le decía, efectivamente usted escribe todo lo que eso significó para el Perú, ¿no es cierto?, en términos, no voy a decir solo y estrictamente políticos, porque esa es una consecuencia que no es muy difícil de advertir, sino las consecuencias que hoy día estamos viviendo, por ejemplo, en términos de la atención a lo que deberían ser las prioridades. No puede ser posible que, por ejemplo, hoy se discuta el déficit de vacunas que tenemos si no observamos la crisis política. No podemos ver una falta de eficiencia en la respuesta en general a la pandemia si no vemos esa crisis política que empezó, como usted dice, bien temprano y que hay que entenderla desde el origen
para poder de alguna manera administrar sus consecuencias. Pero eso es producto de qué, porque usted también tiene toda una larga reflexión sobre eso, ¿no? Es producto de la corrupción, es consecuencia de dejar de lado los intereses nacionales para privilegiar las defensas personales de los líderes políticos, para hacer ajustes de cuentas al margen también de las principales preocupaciones del país. Y es ahí donde también relato en el libro, bajo mi óptica, lo que significó que un parlamento claudicara en el ejercicio de sus funciones y se viera como un apéndice de partidos políticos que como único fin tenían bloquear la acción de la justicia y proteger a sus líderes políticos. Ese fue, diríamos, el comienzo. Y la corrupción se pudo enfrentar, como también lo relato en el libro, porque un grupo de fiscales encabezados por Vela y José Domingo Pérez iniciaron la lucha contra la corrupción. Luego, los hechos, porque el tiempo es un gran aliado, Glatzer, para ayudar a comprender las cosas. Han aclarado muchos de los aspectos. Por ejemplo, ¿no? La crisis del Poder Judicial. En alguna oportunidad lo hemos conversado, ¿no? ¿Qué cosa puede ser más vergonzoso para una Corte Suprema que en plena democracia un miembro de su tribunal se fugue del país? Y eso ocurrió. Entonces, en la medida de lo posible, en el libro he tratado de detallar los principales hechos acontecidos y que en base a esta secuencia, el lector se forme un juicio de valor. Porque ciertamente, también Glatzer, este libro lo que permite es hacer un análisis de lo acontecido y precisamente de no olvidar lo que ha pasado para que en las próximas elecciones ejerzamos todos de manera responsable nuestro derecho a votar. Ahora, y eso es bien importante porque hay cosas que podría, desde una persona como usted, que es, digamos, un demócrata o quienes creemos en la democracia, y hay que fortalecerla y cuidarla durante todo el tiempo, puede para nosotros resultar como obvio eso, pero sin embargo, el ancla, el arraigo del libro es la democracia, es decir, es una inscripción personal con una mirada muy cercana a hechos de los cuales usted participó, pero también una mirada distante en otros episodios, con eso que el tiempo da y usted bien dice, para ver el panorama con un poco más de amplitud, ¿no es cierto? El sistema democrático es fundamental. Y de cara a los episodios que usted describe aquí, cada vez han intentado revertir alguno de los fundamentos principales del sistema democrático. Lo que me hace pensar, y seguramente concluir, porque usted lo dice en el libro también, que la democracia es como una vacuna para quienes desde otros intereses quieren tomar el poder sin control. Y eso es fundamental, es decir, la democracia es el antídoto frente a ese tipo de pretensiones. Tal vez para salir del ejemplo peruano, ponemos el ejemplo en Estados Unidos, por eso es que la barbarie toma el Capitolio como una señal de rechazo a la democracia, ¿no es cierto? Y frente a eso hay que defendernos. Exactamente, y creo que ese ejemplo es muy preciso. La democracia norteamericana gozaba de muy buena salud. Es más, acababa de terminar un mandato exitoso el expresidente Obama y nadie se imaginó las consecuencias del paso por el poder de Trump, que no solo terminó minando la estabilidad política de su país, sino que alterando las relaciones internacionales. Resultaba incomprensible, por ejemplo, la actitud que tomaba frente a aliados históricos, países miembros de la Unión Europea. ¿Y por qué es importante tu acotación? Porque precisamente la democracia no es un sistema perfecto. Como ya se definió, es el menos malo.
pero perfecto no lo es. Y precisamente la desnaturalización de las formas de gobierno, de las instituciones políticas, el ejercicio de los mecanismos constitucionales pueden terminar socavando el sistema democrático. En el libro también trato de la desnaturalización del derecho de disolución del Congreso, la malinterpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente, y he tratado de explicar estos mecanismos constitucionales para que el lector pueda entender y comprender que también hay, por más que tengamos una buena redacción o preceptos constitucionales claros, que cuando hay fines políticos subalternos, se ejerce el poder abusivamente violentando el orden constitucional, y eso es algo que lamentablemente también hemos vivido durante estos 5 últimos años. No, y es verdad, porque la captura del poder hoy tiene otras expresiones y hay que advertir de esas nuevas formas, ¿no? Antes las dictaduras, ¿no?, se implantaban con tanques, botas y los cuarteles saliendo, digamos, a tomar el poder. Últimamente, digamos, inclusive tienen formas que podrían dar la sensación de democráticas, pero en el fondo auspician prácticas autoritarias. Y usted, con los ejemplos y con los casos y con los episodios que aquí describe y analiza, muestra efectivamente eso, la distorsión de las instituciones democráticas, la perversión de las mismas con el claro interés de tomar el Estado como un botín para poder luego repartírselo, ¿no? Y ahí, bueno, todos los ejemplos, hemos vivido golpe de Estado, ha habido vacancia presidencial, bueno, el cierre del Congreso previamente, es decir, el indulto a Fujimori, es decir, una serie de episodios que describen distintas formas de capturar el poder y el Estado. Efectivamente, y todos esos hechos, Glatzer, lamentablemente dramáticos. Se advirtió en todos los tonos que las consecuencias de violar el orden constitucional y de la inestabilidad política, lo único que iba a generar es afectar a los ciudadanos. Y esa es la gran responsabilidad que tienen los partidos políticos que han ejercido abusivamente el poder. La situación de hoy no es casual. Ayer yo veía, por ejemplo, cómo se iniciaba el reparto de las vacunas a nivel nacional en los aviones Spartan, en los helicópteros. Y pensaba, ¿no? Porque también toco en el libro el capítulo referido que se titula La batalla por las compras militares, toda esa obstrucción, oposición irracional para precisamente adquirir equipos que sirvan para auxiliar a la ciudadanía en casos de emergencia. ¿Qué hubiese ocurrido del país si no tuviésemos en este momento, si no tendríamos los 4 aviones Spartan, los helicópteros? Y todo eso como consecuencia de ajustes de cuentas de carácter político, de venganzas, que terminaron, y eso hay que destacarlo, afectando a oficiales de la Fuerza Aérea, del Ejército, que cumplieron cívicamente y profesionalmente sus labores y que por razones políticas fueron arbitrariamente perjudicados por el fujiaprismo. Ese es un aspecto que también destaco en el libro, ¿no? No, y es bien importante porque toda esa feroz, brutal persecución que le hicieron, y en el libro está y tiene, digamos, descripciones muy precisas en torno a cómo esto se produjo, es consecuencia o es parte de la misma estrategia de que le buscan impunidad y sobre todo proteger a sus líderes políticos cada vez más contaminados con la corrupción, porque usted terminó siendo un obstáculo para esos intereses y claro, arremetieron contra todo, pero la manera de cómo finalmente, pese a lo difícil que fue ese momento, porque había que ir al Congreso, había que defenderse, que el Ministerio Público, es lo que está pasando efectivamente en este momento. Todo aquello que se cuestionó es útil para responder una emergencia tan grave como la que estamos teniendo ahora, y tal vez ese sea también una de las cosas que pueda advertir en la ciudadanía que hacer buena política es un asunto fundamental para el país también y tiene altos niveles de reconocimiento, que yo no tengo la menor duda, doctor Cateriano, que va a
materializarse o va a tener claramente ahí un hecho a comentar más adelante en la cantidad de gente que va a querer leer este libro, por la trayectoria y por lo que este cuenta de lo que ha pasado en los últimos tiempos, que todos hemos vivido de distinta manera, pero que todos hemos vivido también. Bueno, coincido, ¿no? Pero el libro también tiene como propósito que se fomente una reflexión respecto de lo que ha sido esta irracional lucha en el país, precisamente para que la historia no se vuelva a repetir, Glatzer, ¿no? Creo que lo que hemos pasado resulta, desde todo punto de vista, imperdonable. Y lo peor de todo es que en todos los tonos se advirtió a los líderes políticos que ejercieron irresponsablemente su poder, que las consecuencias las iba a pagar el pueblo. Y hemos visto que lamentablemente esos pronósticos se han cumplido. El drama de hoy, el drama nacional, tiene responsables. Las diferencias, porque para todo existen momentos, y al comienzo de la entrevista mencionabas que como la unidad nacional la hemos dejado de lado por completo, y en un momento tan grave como este de atender la emergencia, continúan las luchas intestinas, es decir, el gobierno de transición y emergencia del presidente Sagasti, mal que bien, logra traer la vacuna y lo primero que se hace es criticar esa medida que no ciertamente soluciona integralmente el problema, pero que comienza, da un mensaje político de que sí hay decisión de enfrentar la pandemia con el inicio de la vacunación a nivel nacional. Creo que de otro lado, Glatzer, el momento para la crítica, el juzgamiento, y si hubiesen naturalmente también responsabilidades penales, debería ser al final de esta dramática pandemia y no en pleno proceso tan crítico en donde permanentemente sectores, y hay que decirlo en este momento, absolutamente minoritarios, que no tienen el aval del pueblo, boicotean o aplican el sabotaje para impedir la acción gubernativa. Ahora, pero y sobre eso, para pasar un poquito a revisar la coyuntura, las elecciones siempre son una oportunidad, ¿no? O sea, las democracias en la alternancia del poder siempre encuentran la posibilidad de responder de mejor forma a los problemas que en ese momento tienen, ¿no? Y las elecciones siempre son una oportunidad, por supuesto. ¿Cómo ve ese proceso electoral? Usted ha descrito muy bien el drama de hoy, pero cuando ve la vitrina de quienes están aspirando al poder a partir del 28 de julio de este año, ¿qué cosa es lo que, por lo menos ahora, siente? ¿Qué sensación lo embarga muy rápidamente? ¿La de optimismo, la de pesimismo, la de duda, la de compromiso, unidad nacional? ¿Qué cosa es lo que hoy día advierte por quienes están en medio de esta competencia? Bueno, en primer lugar, el inicio de la campaña ha sido muy desordenado, con este complicado sistema de tachas y de impugnaciones. Es decir, estamos prácticamente a un mes de las elecciones y todavía los jurados, el Jurado Nacional de Elecciones, viene discutiendo si tal o cual candidato es candidato, si presentó o no presentó su cartón de bachiller, etcétera. Y eso realmente lo que ha hecho es enturbiar el normal desarrollo de la elección. Y la gran responsabilidad de esto no es del Jurado Nacional de Elecciones, sino del Parlamento que se plantó y rechazó la reforma política que la ciudadanía mayoritariamente avaló a través de un referéndum. Ojalá en el futuro corrijamos esto para que no se vuelva a repetir. Y tampoco este sistema electoral que distorsiona completamente lo que es la representación. Keiko Fujimori en las elecciones pasadas obtuvo el 20-tantos% a nivel parlamentario. Sin embargo, obtuvo 73 curules, algo que no se condice con lo que es la democracia, una forma de gobierno
representativa, en donde acá, con esta ley existente, debido al cambio de diseño constitucional, de convertir el Parlamento bicameral en unicameral, y además de reducir el número de parlamentarios, ha generado, diríamos, este exabrupto legislativo y constitucional que espero el próximo Parlamento corrija. Ahora, en cuanto a las propuestas, hasta ahora, Glatzer, son muy pobres las iniciativas, proyectos que han dado a conocer los candidatos, desde la izquierda hasta la derecha. Parece que es una campaña en donde los candidatos simplemente ofrecen: yo te doy 600 soles de bono, yo te doy 500, si paso a la segunda vuelta 800, como que la crisis económica del país se va a solucionar solamente otorgando bonos. Creo que la ciudadanía demanda un mayor pronunciamiento de todos los candidatos, porque precisamente la campaña electoral es el momento en donde se efectúan las propuestas, el elector hace su juzgamiento y si el ganador obtiene el voto, llega mandatado para ejecutar esas propuestas. Es lo que Vargas Llosa en su campaña presidencial denominó el mandato claro. Si un candidato en campaña oculta, tergiversa, actúa con demagogia y no le habla claro al pueblo, luego tiene dificultades cuando llega al gobierno. Y tal como van las cosas, lo más probable es que el siguiente presidente de la República tenga un parlamento fraccionado. Totalmente. Queda pendiente todavía el tema de la definición del concepto de la incapacidad moral permanente, que con negligencia e irresponsabilidad en su momento, y eso también lo detallo en el libro, el Tribunal Constitucional no se pronunció, y ahora todavía hay una demanda competencial pendiente de resolución. Yo creo que es una obligación del Tribunal Constitucional pronunciarse para sacar del debate político esta iniciativa que ha constituido uno de los factores de inestabilidad política que hemos vivido en estos 5 años, Glatzer. No, no, y que sin duda va a mantenerse por la descripción que usted hace, lo que yo también creo va a ser el próximo gobierno, un presidente muy precario en términos de la adhesión de la gente y un parlamento totalmente fragmentado y con cheque en blanco para vacar al presidente en el momento que le venga en gana, si es que no concilia con los intereses que lamentablemente creo que se van a llevar a ese Congreso también. Doctor Pedro Cateriano, debo terminar haciendo mención al libro. El libro se llama Sin Anestesia. Vamos a ver, ahí está el flyer, creo, una década de lucha por la democracia. Pedro Cateriano es el autor. La presentación del libro, si tenemos también el flyer, creo que la presentación, si la podemos poner para que quienes nos siguen esta mañana, muy amablemente, tanto en Lima como en las radioemisoras y canales en las regiones, puedan participar. Va a ser mañana la presentación, que va a estar a cargo de Rosa María Palacios y va a estar a cargo de Fernando Carvalho, ¿no es cierto? Exactamente. Mañana a las 7 de la noche, mediante Facebook Live, se pueden conectar con la editorial Planeta o también con Librerías Crisol, que se ha sumado como plataforma. De acuerdo, de acuerdo. De todas maneras, vamos a estar ahí compartiendo, escuchando los comentarios de dos periodistas. Además, ahí está, para que quienes nos están siguiendo en la televisión o en las redes, lo puedan ver. Sin Anestesia, lo presenta Rosa María Palacio, Fernando Carvalho. Es mañana, que es jueves 11 de febrero a las 7 de la noche, el Grupo Planeta y Librería Crisol en sus plataformas. Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia, el libro, el nuevo libro, y creo yo, el nuevo éxito de Pedro Cateriano, porque, digamos, las producciones que ha sacado antes también han tenido esa característica. Doctor Cateriano, un gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Estamos ahí en la presentación de todas maneras. Hay felicitaciones por esta ineludible publicación. Muchísimas gracias. Voy a ir a una pausa. Buenos días. Estamos aquí, No Hay Derecho, no se mueva, que todavía tenemos para más. Ya regresamos en No Hay Derecho. Si
Síguenos en Twitter, búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Continuamos en No hay derecho. Estamos, como ustedes saben, aquí en el programa, en el interés de poder permanentemente hablar de un tema que debería estar como parte de la agenda. Y tiene que ver con la migración de decenas de miles de personas, ciudadanos y ciudadanas venezolanas, que tuvieron que venir a nuestro país y a otros países de la región, saliendo de un país que lamentablemente no tenía las condiciones básicas, ni en términos democráticos, ni en términos alimentarios, y se produjo una crisis humanitaria muy severa. Y esta sección se llama Yo soy migrante, porque esa es la perspectiva que hay que tener para relacionarnos con estas personas que tuvieron que venir aquí porque huían de una situación dramática y terrible en medio de una crisis humanitaria muy severa. Porque a nosotros, como país, también nos tocó en algunos otros episodios de nuestra historia salir, ir a otros países, porque necesitábamos algún espacio donde poder desarrollarnos mínimamente. Habida cuenta aquí, no se producían esas condiciones. Eso pasó de manera muy reiterada en nuestra historia hace ya algunos años. Por eso es que este es un tema que tendría que comprometernos a todos para apoyar a buscar una salida y una solución que ponga en primer orden y por encima de cualquier circunstancia la dignidad de las personas. Y tenemos que acoger a estas personas y no verlo como un problema, sino como la posibilidad de poder como país darle a ciudadanos que vienen por distintas o, digamos, buscando distintas cosas a nuestro país, pues la posibilidad y las oportunidades que requieren para poder mínimamente generarse condiciones. Y vamos a hablar de eso porque si hay algo que no ha estado en la agenda durante la pandemia es la situación de los migrantes venezolanos en nuestro país. ¿Cuál es su actual situación? Es decir, ¿cuáles son las condiciones en las que han afrontado estos serios problemas? ¿Qué cosa es lo que va a pasar de aquí en adelante? Y para eso hemos invitado esta mañana a Carlos Escula, embajador de Venezuela en el Perú, para poder con él conversar y tener detalles sobre aquello. Embajador Escula, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada el día de hoy. Muy buenos días, Glass. Un gusto saludarte. No, el gusto es nuestro para poder hablar sobre lo que en este momento estamos viviendo en nuestro país. Están viviendo centenares de miles de hombres y mujeres de Venezuela que han tenido, huyendo de una situación muy dramática en Venezuela, tener que buscar aquí algo que pueda mejorar sus condiciones. ¿Cómo está afrontando la población venezolana las consecuencias de la pandemia en general y de esta segunda cuarentena? Es decir, no está lamentablemente en el debate. Pues vamos a hablar, por ejemplo, de algo que tiene que estar en primer orden. La vacunación para estas personas también es fundamental que pueda estar ya por lo menos prevista en las fases que el gobierno ha dispuesto para que puedan, ojalá, enfrentar de mejor manera un drama que nos ha tocado vivir aquí y en otras partes del mundo. Pero si tendría que describir las características de cómo están en este momento afrontando esta pandemia, ¿qué nos diría, embajador Escula? Mire, la verdad es que, bueno, es una situación muy complicada, ¿no? Para la población en general, pero también para los migrantes. Estamos hablando que aproximadamente el 90% de los migrantes venezolanos en Perú son parte de la economía informal, es decir, viven del día a día.
Y claro, cuando se aplica una cuarentena, sobre todo la cuarentena pasada, que fue muy estricta al comienzo, muchas personas quedaron sin trabajo, sin posibilidad, por ejemplo, de comprar alimentos o de pagar su renta. Vimos personas que nos escribían a veces por las redes de la embajada: mira, no tengo qué comer para mañana o en unos días, necesito ayuda. O incluso personas que fueron desalojadas de sus viviendas porque no podían pagar la renta, ¿no? No tenían cómo. Y eso es una situación, muy dura. Nosotros como embajada nos tuvimos que activar con el apoyo de la empresa privada y otras ONGs para tratar de dar insumos, de alimentos. Logramos beneficiar más de 13.000 familias. También dar orientación jurídica porque, claro, muchos venezolanos no saben qué hacer, ¿no? Cuando son, por ejemplo, arbitrariamente desalojados. Y eso, claro, generó mucha conmoción y yo creo que puso en evidencia, ¿no? Las carencias y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes y que también muchas de estas personas no tienen acceso, por ejemplo, al bono universal. A veces vimos también casos como en ciertos distritos que no les daban canastas de alimentos porque no tenían DNI. Y estamos hablando que son más de 1 millón de personas, ¿no? Que viven en este país. Y ahora, como tú bien hablabas, viene lo de la vacuna. Yo creo que fue muy positivo que la canciller te haya anunciado de que, bueno, de que los migrantes residentes, ¿no? Los extranjeros residentes van a poder ser vacunados. Ojalá eso se pueda extender también, por ejemplo, a los solicitantes de refugio que tenemos. O sea, para que tú tengas una idea, el Perú es el país con más solicitudes de refugio de venezolanos a nivel mundial. Son casi 500.000 venezolanos que están en esta condición. Y ojalá también pueda llegar a ellos, porque lo hemos dicho, ¿no? El virus no distingue nacionalidad. Ya no creo que es una cuestión ya de qué país eres, sino que la idea es de protegerse y que si tú puedes ser contagiado o contagiar a alguien que está dentro de tu territorio, eso también hay que abarcarlo y por eso decimos que ojalá que la vacuna pueda llegar a todos, ¿no? No, sin lugar a dudas, solo para hacer referencia a lo de la vacuna, es fundamental tener en cuenta esos dos ámbitos que apuntan a la necesidad de que el Estado haga los esfuerzos para poder vacunar a este importante grupo de personas. Una que tiene que ver con la salud de las propias personas, que hay que tratar de preservar, porque digamos, es eso lo que cualquier país democrático tiene que privilegiar, sea o no sea peruano y estando o no, digamos, en situaciones de poderla por otras vías adquirir, es decir, tiene que generar y garantizar que eso pueda ser así. Y lo otro por efectivamente salud pública, porque si tú discriminas o dejas de lado vacunar a esta población y esta población tiene niveles de contagio, va a ser un problema de salud en general para todos también. Entonces, las dos perspectivas tienen que estar incluidas en esta respuesta que hay que dar. Y usted hace bien en notar 500.000 personas que han pedido refugio y no es que no la obtengan porque no amerite que tengan esa condición, sino porque lamentablemente hay una serie de barreras muy difíciles de superar que más bien daría la impresión que son un cerrazón de puertas para no avanzar en esa tarea. ¿Y eso en qué condición pone, adicionalmente a la precariedad que usted nos ha descrito, a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas en nuestro país, embajadores Cool? Porque no tener su situación, digamos, esa resuelta, evidentemente impide que puedan acceder a otros derechos que son fundamentales, que más bien tienen que lamentablemente ver vulnerarse todos los días. No, mira, bueno, estas 500.000 personas que son solicitantes de refugio, otras personas que también pueden estar, digamos, en otro grupo que, por ejemplo, se les venció la estadía y no pudieron sacar sus papeles dentro del Perú, claro, están, digamos, expuestos a una situación bien complicada. Por ejemplo, a pesar de que ser solicitante de refugio en este país te da un permiso de trabajo de 60 días renovables, la verdad y la realidad es que muchos empleadores no te dan trabajo por un contrato de 60 días. Por ejemplo, estamos hablando que el 94, 93% de los venezolanos no tienen seguro médico ni público ni privado, porque, por ejemplo, para acceder al SIS solo puedes acceder, en el caso de ser extranjero, si tienes carnet de extranjería, pero la mayoría, como lo hemos dicho, son solicitantes de refugio o todavía están en este PTP, en el permiso temporal de permanencia. Entonces, claro, eso complica un poco desde todo enfoque, ¿no? Desde el enfoque humano, por decirlo así, de integración, porque no pueden buscar un empleo de calidad, no pueden sumarse a la economía informal. Estamos hablando de que casi el 50% son personal
profesional, con título universitario, técnico, y, no, y se les hace muy difícil sin sus papeles, trámites como, por ejemplo, hasta abrir su cuenta de banco, ¿no? Entonces, eso complica el panorama. Sin embargo, bueno, el Perú tomó una decisión, pienso, muy acertada en el mes de octubre, que fue un decreto para regularizar a aquellas personas que estén en situación irregular, extranjeros dentro del Perú, en octubre del año pasado. Ahorita eso está en una fase de preinscripción, es decir, si alguien está irregular en la página de migraciones, puede inscribirse para más o menos tener un panorama claro de cuántas personas son. Y lo que, bueno, hemos solicitado y sería conveniente es que se habilite ese trámite lo más rápido posible, ¿no? Porque eso va a ayudar a entender primero cuál es la magnitud de esta migración irregular, pero además que estas personas puedan acceder a mejores servicios, conseguir mejores empleos. Y lo que hay que decir, que esto no es solo bien, esto no es solo bueno para los venezolanos, ¿no? O sea, no es que el venezolano pueda mejorar su calidad de vida, sino que también es bueno para el Perú, porque va a ser un profesional que va a poder aportar sus conocimientos, va a poder estar, digamos, en un trabajo donde pueda incluso poner aportar mucho más a la economía, tributar. Entonces yo creo que hay que verlo de esas dos formas y ojalá que se pueda dar de manera expedita, ¿no? Sí, porque eso, embajador School, hay que verlo también, digamos, con ese enfoque, porque los procesos migratorios que se han producido en el mundo, en la historia, siempre al final, en el balance final, ha sido positivo para los países, porque la gente no viene sino a, por supuesto, buscar una mejor forma y mejores condiciones para vivir, pero también para aportar todo lo que trae. Y a veces la situación, digamos, documentaria o administrativa, impide que puedan poner al servicio todas esas capacidades porque justamente ven limitadas sus libertades y sus derechos, ¿no es cierto? Por eso es fundamental que se pueda formalizar y regularizar todo aquello. ¿Se tiene un cálculo, embajador, de cuántas personas venezolanas en nuestro país han sido, digamos, contagiadas con el COVID-19? Porque esto es importante para también dar cuenta de que debe haber muchos casos que ni siquiera aparecen en la cobertura de los medios y que se han producido y no se tiene idea siquiera de cómo estos han terminado desarrollándose y luego, digamos, teniendo el desenlace. ¿Hay alguna aproximación a eso? ¿No es posible por las condiciones de dificultad que el mismo tema plantea? Mira, bueno, es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, la última información que manejamos, incluso que viene del CIS, porque el CIS, a pesar de que solo lo pueden obtener con carnet de extranjería, si una persona, digamos, tiene un salud de estado grave o necesita ser hospitalizada de manera inmediata, se hacen excepciones independientemente de tu calidad migratoria para que puedas obtener un CIS para que puedas ser hospitalizado, ¿no? Y lo que información es manejado es que por lo menos hasta noviembre del año pasado se registraron alrededor de 2.200 extranjeros contagiados e información que nosotros manejábamos, habíamos reportado por lo menos hasta septiembre del 2020 alrededor de 44 fallecidos, pero entendemos y presumimos que puede ser mucho más, ¿no? Asumimos que puede ser, ese número puede ser más grande. Es una situación, bueno, complicada, ¿no? Creo que para la población en general, y que también, digamos, está teniendo un efecto muy negativo dentro de la población migrante, ¿no? Entonces creo que estas políticas de inclusión, de que todos puedan ser vacunados, de que, por ejemplo, los bonos también o algún tipo de apoyo desde las organizaciones internacionales pueda llegar a los venezolanos para que cumplan su cuarentena, porque claro, es muy difícil pedirle a alguien que cumpla su cuarentena cuando no tiene que comer, ¿no? Y es por eso que la mayor presencia de organizaciones internacionales que puedan generar programas de ayuda para los venezolanos, para los migrantes, para que ellos también puedan cumplir con su cuarentena, de que tengan sus kits de higiene, todo esto, es importante que sean incluidos dentro de estas políticas, ¿no? De acuerdo, y ese es, digamos, un poco lo que debería marcar la pauta del accionar de nuestro país, que esto es producto de una crisis humanitaria y hay que tratarla como tal. Y hay un elemento que, digamos, no solo en la pandemia se ha reflejado, sino en general desde el comienzo de la migración más intensa que se produjo a partir del 2017, es la estigmatización de la población venezolana
a quién se le atribuye, con la amplificación que hacen, lamentablemente, algunos medios de comunicación, de estar centralmente dedicados al ámbito delincuencial o al ámbito por fuera de la ley. Y esto puede, en un escenario de campaña electoral, ser muy pernicioso también, porque hay gente que demagógicamente está generando discursos xenófobos porque cree que puede apelar a determinado sector de la población que efectivamente los ve como un problema. ¿Qué reflexión, embajador Skull, tiene sobre eso? Porque esta decisión atroz y totalmente cuestionable del Estado peruano de poner tanques en la frontera, por ejemplo, no solo desafortunada, sino inconducente, porque no va a resolver ni siquiera el problema que dicen va a resolver. ¿Cómo ve todo eso? No, mira, es preocupante, ¿no? Porque cuando tú generalizas, estigmatizas a toda una población de, por ejemplo, de criminal, de cometer delitos, eso a veces cuando se magnifica, ¿no? O cuando se sobredimensiona estas noticias, pienso que muchas veces la persona que escribe o reporta, cuando pone estos títulos, que son los llaneros, los chamos, no sabe cuál es el impacto, ¿no?, que está generando. No solo está informando, sino que también está creando, digamos, en la conciencia de muchas personas, de que los venezolanos, todos los venezolanos, cometen este tipo de crímenes. Y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque son más personas, el efecto negativo que puede tener de crear estas barreras, de aumentar y exacerbar los focos de xenofobia, es peligroso. Nosotros siempre hemos dicho que se tiene que mantener un enfoque humanitario. Primero, que la mayoría de las personas, de los venezolanos, son gente buena, son gente de bien, gente trabajadora, pero entender que esta gente que no está aquí porque quiere o porque quiere hacer daño, es gente que está acá porque está huyendo de una crisis humanitaria, ¿no? Está huyendo de un país donde el salario mínimo no pasa los $3, donde se necesitan más de 100 salarios mínimos para poder hacer un mercado ahorita en Venezuela, donde los servicios básicos como la luz, el agua, la salud, incluso durante tiempos de COVID, han colapsado totalmente, ¿no? Y por eso es que la gente sigue saliendo del país, sigue saliendo a pesar de que las fronteras están cerradas, a pesar de la pandemia. Imagínate a alguien que tenga que caminar desde Venezuela a Perú, caminar, que pueden tardar días, semanas, hasta meses, ¿no? O sea, ¿qué tiene que estar sucediendo dentro de Venezuela para que tú tomes esa decisión? E incluso para llegar a Chile. Ayer vimos una noticia lamentable, que bueno, el gobierno chileno decidió expulsar a 100 venezolanos que habían entrado obviamente de manera irregular, pero los expulsó inmediatamente. Y yo pienso que es eso, ¿no? De que estas decisiones que se toman, lo que nos da miedo es que se empiece a criminalizar a una migración donde no hay, donde, como te dije, la mayoría es gente buena, gente trabajadora, pero donde también hay mujeres, donde también hay niños, donde hay personas que están viniendo para reunirse con su familia. Yo pienso que hay que considerar esos casos y crear las condiciones y las vías para que estas personas, digamos, puedan regularizar su situación, o sea mucho más fácil, por ejemplo, solicitar una visa o hacer un trámite para poder entrar legalmente a un país, ¿no? Y entender que en verdad lo que está sucediendo en Venezuela no solo tiene un impacto para los venezolanos, sino que también tiene un impacto para la región. Y es por eso que lamentablemente esta dictadura que estamos viviendo dentro de nuestro país se ha convertido en una amenaza regional, y nos las tenemos que tomar muy en serio, y tenemos que hacer un esfuerzo para que haya una transición política y un cambio en nuestro país, ¿no? No, sin lugar a duda. O sea, las dictaduras hay que no solo condenarlas, sino combatirlas, así se produzcan al otro lado del mundo. Y Venezuela es un país hermano que tantos peruanos y peruanas ha acogido en el pasado también, que creo que una cuestión de reciprocidad hay que ver este tema de una perspectiva distinta. Embajador Carlos Skull, le agradezco mucho por esta primera conversación del programa. Vamos a tener seguramente algunas otras. Vamos a nosotros seguir insistiendo en que hay que abordar de manera más responsable toda la agenda que se deriva de un apoyo en medio de una crisis humanitaria que no podemos dejar de mirar desde ese enfoque. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias. Ha sido el embajador de Venezuela en el Perú, Carlos Skull, que ha conversado con nosotros. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDELA. A
esta hora. Noticias de la Red. Descentralizando la información y el debate. Vamos a irnos a Huánuco. Yuri Valdivieso está ya con información. Yuri, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. 2.151 vacunas es lo que el gobierno destinó a través del Ministerio de Salud para Huánuco. Esto se han distribuido inmediatamente para 4 hospitales y 4 establecimientos de nivel 1-4, donde se recogen la mayor cantidad de casos de COVID. Todavía no se asiste a la gran mayoría de establecimientos de las 11 provincias de Huánuco. Estas 2.151 vacunas fueron recibidas en Huánuco a las 9:45 de la mañana y a las 11:55 en el hospital de Emilio Valdizal. El primer incentivista, el doctor Giovanni Rodríguez, fue el que recibió la primera vacuna. En el transcurso de la tarde de ayer se han distribuido a los establecimientos de Tingo María, Aucayaco y la provincia de 2 de Mayo, donde en las primeras horas del día de hoy estarán vacunándose ya en aquellos lugares alejados de Huánuco. En la capital provincial, en el transcurso de la tarde, se ha desarrollado el inicio de la vacunación para todos los involucrados, los que están en las listas nominales del Ministerio de Salud. Esta va a continuar hoy y mañana hasta terminarse las 2.151 vacunas. El general de la Policía Nacional también ha pedido que los próximos envíos se tomen en cuenta a los más de 2.900 integrantes de la Policía Nacional, así como también los obreros municipales que con el recojo de residuos sólidos también pide que se les considere en primera línea por el alto riesgo de contagio de sus trabajadores. Pero bueno, para decirles a Yuri Bolivieto Cubillos. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde Huánuco. Están llegando entonces las vacunas ahí donde corresponde atender también a quienes en primera línea están en situaciones extremas tratando de salvar vidas, salvando vidas. Vamos a irnos ahora a Ancash, en Huaraz. Walter Salazar con la información. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos, Glatzer. Un total de 17.700 trabajadores del sector salud, entre médicos, enfermeras, técnicos asistenciales de Ancash, los mismos que forman parte de la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus, serán vacunados a partir de hoy, según fuentes de la Dirección Regional de Salud de Ancash. Se pudo conocer que se recibió ayer un total inicial de 3.102 vacunas, las que serán distribuidas, 1.259 para la Red de Salud Pacífico Sur, 524 para la Red de Salud Pacífico Norte y 1.319 para las redes de la zona sierra de Ancash. La cadena de frío para el almacenamiento de las vacunas se encuentran garantizadas tanto en la costa como en la sierra y hoy comienza la vacunación, agregaron las mismas fuentes. Finalmente informamos que la falta de oxígeno medicinal en esta ciudad es una enorme preocupación para decenas de familiares de personas afectadas con la COVID-19. Tenemos que trasladarnos hasta Yungay y ver las posibilidades de lograr un balón y así aliviar la situación de salud de nuestros enfermos, indicaron muy angustiados. Pidieron a las autoridades regionales que se hagan responsables del suministro de este elemento vital para salvar vidas de muchos pacientes. Desde Huaraz, Walter Salazar. Muchísimas gracias, Walter, por esa información desde Huaraz en Ancash. Vamos a irnos a Ayacucho. Mario Señita Goya con información. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Glatzer. Este es nuestro reporte desde la ciudad de Ayacucho para la gran red de IDL Radio. El día de ayer, desde el lugar de la memoria LUM, se realizó la presentación virtual del proyecto Santuario de la Memoria de la Hollada. Dicho santuario es un espacio en la ciudad de Ayacucho que busca el fortalecimiento de un espacio dedicado a las víctimas del periodo de violencia 1980 al 2000. Como se recuerda, entre los años 83 al 85, el cuartel Cabito 51 de Huamanga, Ayacucho, fue el lugar de la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial. Por lo tanto, se espera que en algún momento se concrete este santuario de la memoria en homenaje a los asesinados en esta zona. Igualmente informamos que el Ministerio de Salud ha enviado a esta ciudad la dosis de 3.000 vacunas para la primera línea del personal de salud y esto ha sido recibido con bastante beneplácito por la opinión pública, por la población que se siente bastante preocupada ante el aumento de contagios y fallecidos por COVID-19. Desde Ayacucho, Mario Sanita Goya. Muchísimas gracias, Mario, por esa información. Desde la región Ayacucho hemos terminado aquí nuestro recorrido por la región y gracias a la red nacional de IDL Radio. Y ahora vamos a hablar de un trabajo muy importante
que hay que poner en relieve y hay que, por cierto, apoyar. Este es un llamado a la acción, es un llamado a apoyar. El colectivo Manos a la Olla, que fortalece las ollas comunes en las zonas más vulnerables de Lima, y sobre todo en Lima Sur, ha iniciado su campaña Cuarentena Digna para las Ollas Comunes. Usted puede colaborar, pero vamos a escuchar a Yanina Meléndez, cofundadora de Manos a la Olla, que nos hace este llamado. Préstele usted atención para que inmediatamente pueda colaborar. Vamos a escuchar a Yanina Meléndez. ¿Qué tal? Mi nombre es Yanina Meléndez, soy una de las fundadoras del colectivo Manos a la Olla. Somos un colectivo integrado por 6 mujeres que decidió organizar y fundar este colectivo para trabajar y contribuir al trabajo que venían haciendo ya las ollas comunes que surgieron nuevamente por la agudización de la crisis que trajo la pandemia del COVID-19. Nuestro trabajo está enfocado principalmente al fortalecimiento de las organizaciones sociales que están en las ollas comunes. Creemos y somos conscientes de que el ser humano tiene muchos recursos y nosotras estamos aquí para acompañar estos procesos que siguen estas organizaciones. Otra forma también que nosotras nos sumamos a este trabajo es a través de gestión de donaciones, y para ello desde junio del año pasado que inició nuestro trabajo hasta el día de hoy hemos hecho diferentes actividades por fondos, pero también recibimos donaciones directas de las personas que quieran sumarse al colectivo, ¿no? Durante todo este tiempo, estos 7 meses, hemos brindado apoyo de manera permanente con capacitaciones, con orientaciones, con acompañamiento en momento de crisis y donaciones a 4 ollas comunes. 3 de ellas quedan en Villa María del Triunfo, que es una de ellas se llama la Olla La Esperanza, la Milagrosa, y la otra es Virgen de Fátima. Y la 4ª olla queda en San Juan de Miraflores y se llama Con Unión Todo Se Puede. Además de ellos, tenemos una cadena solidaria que nos permite llegar a otras ollas comunes amigas. Estas otras ollas comunes también fueron beneficiadas porque fuimos puente también de información para ellas y que estén conectadas entre ollas comunes, entre red de ollas comunes aquí en Lima Sur. Y así hemos podido llegar a otras 5 ollas comunes amigas, a quien también hemos beneficiado el año pasado, llegando a poder contribuir con cerca de 1,000 personas que se alimenten de manera diaria. Este año, con que ya inició esta segunda cuarentena, hemos emprendido nuestra primera campaña grande que se llama Cuarentena Digna para las Ollas Comunes. Esta campaña lo que busca es poder abastecer a 4 ollas comunes con las que ya trabajamos y poder brindar una alimentación balanceada de desayuno, almuerzo y cena, además de contar con movilidades para que puedan trasladarse a hacer sus compras, ya que se encuentran en zonas alejadas. También el tema de poder tener el llenado del balón de gas y elementos de bioseguridad, algo muy importante para el colectivo. Cualquier tipo de ayuda pueden comunicarse al número 932-500-170 y también pueden yapearnos, si así lo desean, al 940-380-373 o al PLIN 960-145-215, que está en nombre de Andrea Rojas, y el yape a nombre de Yanina Meléndez. También tenemos la cuenta BCP, el 191-2584-399-70-45. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a usted, Yanina, por el trabajo que hacen ahí nuestros seguidores. Han tenido la posibilidad de identificar las coordenadas para poder comunicarse, contactarse y, por cierto, colaborar con esta noble causa. Vamos a terminar el programa con nuestra campaña, Vacunar Sí, porque es importante revertir las dudas que pueda mucha gente tener sobre la vacuna. Hay que ir preparando todo esto para que cuando lleguen las vacunas, todos estemos en la disposición de vacunarnos. Esta vez, Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el médico encargado de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm en nuestro país, nos habla sobre si se ha reportado, por ejemplo, algún efecto negativo o grave durante el desarrollo de esta vacuna. Vamos a escuchar y con esto cerramos el programa.
Particularmente esta vacuna ha sido usada en los ensayos clínicos de Sinopharm, ¿ya? En 12.000 voluntarios en Perú, en más de 60.000 voluntarios en el mundo, sin que se hayan reportado eventos adversos serios directamente atribuibles a esta vacuna. Adicionalmente, esta vacuna ya ha sido administrada en más de 10 millones de dosis en el mundo y tampoco se han reportado eventos adversos serios atribuibles a la vacuna. ¿Hay efectos adversos? Efectivamente, sí los hay. Que son normales y hasta son deseables, porque las vacunas vienen con un excipiente que genera una reacción local que permite, digamos, para que prenda mejor la vacuna, ¿no? Genera una reacción inflamatoria en el sitio de inoculación gracias a este excipiente, y esto permite que el cuerpo capte los elementos de la vacuna, en este caso el virus inactivo, lo lleve a la circulación, lo presente a las células y empiece a construir inmunidad. Ese inicio de construcción de inmunidad, o sea, la respuesta inmunológica de defensa del organismo, hace que la persona tenga fiebre, una fiebre leve, tenga malestar de cuerpo, decaimiento, que pueda tener dolores musculares, dolores articulares, que pasan en 48, 72 horas. Eso es lo que vemos con relación a esta vacuna. De modo que sí, todas las vacunas producen este tipo de efectos, es normal que los produzcan, y es más, y es deseable que los produzcan, porque esto significa que el organismo está reaccionando ante la gente. De modo que, desde el punto de vista de seguridad, la vacuna de Sinopharm particularmente tiene un modelo de vacuna que es ya conocido, es un virus inactivo, en los estudios no se ha demostrado ningún evento adverso atribuible a la vacuna, así que podemos estar tranquilos de que es una vacuna segura. Todos y todas a vacunar, sí. IDL presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.